Bienvenidos a todos a este simposio internacional de fibrilación auricular que está coordinado por el Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología. Mi nombre es Gerardo Moreno, soy cardiólogo, electrofisiólogo del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, y profesor de la Universidad Católica de las Misiones de la carrera Medicina. Me acompaña en esta coordinación la doctora Gabriela Reyes, también cardióloga, electrofisióloga del Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral de la ciudad de Corrientes, con quien realmente fue un placer coordinar todo este evento y con quien vamos a ir junto con ella presentando a cada uno de los disertantes, quienes han sido muy amables en aceptar esta invitación a compartir este evento. Sin demorarnos mucho más, queremos aprovechar el tiempo y el tiempo de cada uno de nuestros disertantes para tocar cuatro tópicos que nos parecieron muy importantes a la hora de hablar de fibrilación auricular y de actualizar tal vez ciertos conceptos o conocimientos en cuatro temas como ser, por un lado, lo que es prevención de fibrilación auricular, ver cuáles son los factores de riesgo sociales relacionados a esta arritmia tan frecuente. Por otro lado, el manejo farmacológico que realizamos a nuestros pacientes con fibrilación auricular y que muchas veces tenemos incorporados ciertos mitos o cometemos ciertos errores en la indicación de los fármacos. En tercer lugar, tener el conocimiento de las novedades que hay respecto a la ablación de venas pulmonares, hoy por hoy de fibrilación auricular, mejor dicho. Y finalmente, conocer todo lo nuevo respecto a la anticoagulación en fibrilación auricular y tal vez saber determinar en cada caso clínico cuál es el fármaco anticoagulante mejor indicado. Vamos a comenzar en primera instancia con el doctor Andrés Klein, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, de habernos relacionado, tenido unas hermosas charlas, y que incluso muy cercano de trabajar juntos, hoy en día tengo pendiente una visita en su lugar de trabajo y residencia. El doctor es cardiólogo, electrofisiólogo del Servicio de Arritmias del Instituto de Cardiología de la ciudad de Ottawa, en Canadá, también profesor en la Universidad de Ottawa. Para mí es un placer, Andrés, poder contar con tu presencia y te dejamos que nos cuentes algo sobre tu trabajo de investigación, una publicación muy interesante que has hecho junto con otros colegas en relación a los factores de riesgo sociales y la fibrilación auricular. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias a vos, Gerardo, por la invitación. Para mí es un placer estar en contacto con Argentina. Recién escuchaba en la previa todos hablando y viendo cómo trabajan en comunidad y el buen ambiente de trabajo que hay en la región. Y la verdad que no saben cuánto se aprecia a la distancia esta colaboración que hay entre colegas en diferentes provincias, y es muy lindo de ver y escuchar. Para mí es hermoso estar participando un poco con Argentina y sobre todo con las provincias que no son Buenos Aires, porque un poco pensaba que me da un poco de vergüenza no conocer a todos los electrofisiólogos de las diferentes provincias después de haber trabajado, no sé, por lo menos 2 o 3 años en Buenos Aires. Pero bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Todo el mundo la ve? Sí. ¿En mi pantalla? Sí. No, todavía no. No, yo no la veo. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, la idea en los próximos minutos es hablar factores de riesgo sociales en fibrilación auricular. Para comenzar, estimo que si están conectados en el simposio de fibrilación auricular tienen idea del impacto a nivel mundial de la fibrilación auricular. Es una verdadera epidemia. Conforme al avance de la expectativa de vida en el mundo, tenemos cada vez más casos de fibrilación auricular en el mundo, con la consecuente aumento de la mortalidad de la población. Pero me pareció interesante mostrar la fibrilación auricular en el mundo. Cuando vemos
Vemos que los colores más oscuros, por ejemplo el bordó y el violeta y el naranja, no se distribuye igual la fibrilación auricular en el mundo, y vemos que en los países del Norte de América y en los países de Europa, la cantidad de casos de fibrilación auricular es un poco mayor que en el resto del mundo, seguidos por Sudamérica. Y uno se puede preguntar por qué, ¿no? Si son países más desarrollados, si tienen más recursos, si la gente es más educada, tiene mejor calidad de vida. ¿A qué responde? Y cuando vemos la población, estos son datos del mundo entero. Cuando clasificamos la población en índices sociodemográficos, esto es la gente que vive en ciudades o que tiene niveles sociales mayores, vemos que la prevalencia de fibrilación auricular en los índices sociodemográficos altos es mayor todavía, correspondiendo con los países que veíamos antes. Y en sumatoria a esto vemos que también la edad es un factor de riesgo súper asociado y súper demostrado, está asociado al riesgo de tener fibrilación auricular. ¿Y qué es sino la edad? Yo pensaba que un conjunto de esas cantidades de variables que ni siquiera medimos, ¿no? No solo la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, un montón de variables de estilos de vida y qué cada individuo hizo durante su vida como para aumentar el riesgo de tener una enfermedad, ¿no? Entonces, pensaba en qué fue el interés en los últimos años cuando vamos a PubMed y decimos fibrilación auricular, ¿qué es lo que más se investigó en los últimos años? Y para los cardiólogos que somos intervencionistas, que hacemos electrofisiología y amamos hacer ablaciones y procedimientos complejos, lo que más nos interesa es investigar sobre la ablación, ¿no? Fibrilación auricular desde que se inventó el aislamiento de las venas pulmonares por Geisager en Francia, ya por lo menos 3 décadas, ya va a ser casi, sí, más de 3 décadas. No hizo más que incrementar el interés en la comunidad científica con respecto a la ablación. Pero ¿qué pasa cuando buscamos en PubMed la cantidad de publicaciones? Vemos que en el año pasado sigue aumentando la cantidad de publicaciones con respecto a fibrilación auricular y ablación. Y en el 2020 hubo 1.700 publicaciones. Pero cuando buscamos prevención, vemos que el interés también empezó a aumentar. Y incluso el año pasado hubo más publicaciones de prevención de fibrilación auricular que de ablación. Y yo creo que esto tiene que ver con que estamos llegando tal vez a un plató de efectividad en los últimos años de la ablación, y mucho más no tenemos para hacer. La población es cada vez más añosa y más compleja y necesitamos tener algún otro recurso. Entonces, la prevención es un poquito más importante de lo que fue en los últimos años. Por otro lado, sabemos que hay varios factores de riesgo de fibrilación auricular, los más conocidos: la enfermedad valvular, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño, postoperatorio, insuficiencia cardíaca, obesidad, varios que hay un montón de información y de data que sugiere que mejorando estos factores de riesgo mejoramos los outcomes de fibrilación auricular. Pero ahora hay un grupo de factores de riesgo que no entran en ningún factor de riesgo particular y que tal vez no tiene un impacto muy grande, tan grande como la hipertensión arterial o una enfermedad coronaria, que dimos a denominar factores de riesgo sociales. ¿De dónde sale este factor de riesgo social? Esto después lo vamos a ver uno por uno. Sale del artículo que mencionaba tal vez Gerardo, fue un artículo que publicamos en enero pasado, justo con el doctor Baranchuk y el doctor Yenaza. Que un poco el término factor de riesgo social es un poco caprichoso, de consenso, de decir, bueno, es como una forma de englobar todos esos factores de riesgo que tienen que ver con el hábito de las personas y que muchos tienen que ver con el consumo de alguna sustancia o algo, y un poco focalizar en esos factores de riesgo y ver cómo podemos modificarlos. Voy a empezar por el alcohol, porque el alcohol es la sustancia socialmente aceptada. Es increíble lo aceptado que está el alcohol para el impacto que tiene en nuestra salud, ¿no? Cuando uno se pone a ver los números,
si no fuese una sustancia que fuese tan vieja y que está relacionada, que fue aceptada socialmente hace miles de años, uno diría, ¿por qué no es prohibido, no? ¿Por qué los como sistema de salud pública todavía aceptamos que el alcohol sea, no digo que tendría que ser ilegal, pero digo, un poco mejor regulado, ¿no? Más del 50% de los adultos regularmente consume alcohol, que yo creo que es una cifra que se queda corta, probablemente sea más que el 50%, y es tan frecuente la asociación entre fibrilación auricular y consumo de alcohol, que hasta tiene su nombre propio, que es Holiday Heart Syndrome, que es un síndrome descrito en el 78 en pacientes que se presentaban a la consulta médica con ritmo irregular, palpitaciones. En la inmensa mayoría respondía a fibrilación auricular, luego de holiday como una vacación o mismo un fin de semana o una fiesta o algo. Sabemos que el consumo excesivo de alcohol está relacionado como trigger a fibrilación auricular, a tal punto que dos tercios de los pacientes hospitalizados pueden llegar a tener como trigger el consumo de alcohol. ¿Qué es el consumo excesivo? Cuatro bebidas estándar en el transcurso de 2 horas. Cada bebida estándar es, por ejemplo, una lata de cerveza de 340 mililitros, una copa de vino, una medida de bebida blanca. Cuando uno se pone a pensar, no es tan excesivo, digamos. En 2 horas, 4 latas de cerveza es bastante frecuente de ver. Y cuando vemos la estadística, vemos que un sexto de los adultos, por lo menos en Norteamérica, cumple con criterios de consumo excesivo al menos una vez al año. De este grupo de adultos, el 60% va a presentar fibrilación auricular y el 21% tiene riesgo de una hospitalización por FA. O sea que el riesgo es alto, ¿no? Dentro de la fisiopatología del alcohol, como probablemente la mayoría esté familiarizado con el concepto fisiopatológico de la fibrilación auricular, es siempre un interjuego entre sustrato de la aurícula izquierda y trigger, ¿no? Como ya decimos, en la fibrilación auricular crónica hay más sustrato que trigger. En la fibrilación auricular paroxística o long atrial fibrillation, donde el paciente tiene un eco normal, una aurícula izquierda normal y de repente tiene fibrilación auricular, es más relacionado con el trigger. ¿Cómo interjuega el alcohol en estos dos fenómenos? Primero, puede modificar el sustrato a largo plazo, el consumo persistente de alcohol. No solo porque puede afectar la hipertensión arterial o puede producir inflamación o mismo fibrosis en la aurícula izquierda, ni hablar de la cardiomiopatía dilatada secundaria de alcohol, que puede modificar el sustrato. También hay efectos agudos en el alcohol que pueden terminar dando el trigger que hace falta para desencadenar la fibrilación auricular. Este es un estudio chico que fue publicado en 2003, que me pareció muy interesante demostrar, me pareció muy elegante cómo demostraron en pacientes acá en la izquierda normales, compararon los mismos pacientes luego de la ingesta de alcohol y notaron cómo la onda P, el average signal P-wave, que es como el average signal ECG, como la, ahora no me sale la traducción, pero el promedio de la longitud de la onda P fue mayor luego de la ingesta de alcohol, significativamente mayor. Y cuando vieron en los pacientes que se presentaron con Holiday Heart Syndrome, fue incluso mayor que los pacientes luego de la ingesta de alcohol. O sea, significativamente mayor. Todos sabemos que la longitud de la onda P y la dispersión de la onda P está íntimamente relacionado con el riesgo de tener fibrilación auricular. Esto fue ampliamente descrito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el largo plazo? Lo que pasa con el alcohol en el largo plazo y la fibrilación auricular no corresponde de la misma manera que corresponde con la mortalidad cardiovascular. Todos recordamos la frase famosa del doctor Favaloro diciendo una copita de vino por día puede ser beneficioso y es verdad porque fundamentalmente el vino tiene polifenoles, tiene antioxidantes,
¿Y el alcohol en consumo leve o moderado puede llegar a tener un efecto vasoprotector? Pero aparentemente este efecto vasoprotector con respecto a la mortalidad cardiovascular en largo plazo no correlaciona con el riesgo de fibrilación auricular. O sea que cuando los pacientes tienen fibrilación auricular o sin fibrilación auricular analizan dejar el alcohol o uno está discutiendo en el consultorio el riesgo que implica el consumo de alcohol, no hay prácticamente umbral para el consumo de alcohol. Cero es la cantidad recomendada en cuanto a fibrilación auricular. Por el otro lado, también fue demostrado que el alcohol favorece la progresión de fibrilación auricular paroxística a persistente. Este es un estudio muy grande de una cohorte inglesa, 700.000 pacientes, un seguimiento casi a 3 años, vieron analizaron por regresión logística las variables que estuvieron asociadas a mayor riesgo de progresión a fibrilación auricular persistente en pacientes que ya tenían diagnóstico al menos de un episodio de fibrilación auricular paroxística, y notaron solo dos variables que ajustaron. Una fue tener enfermedad valvular, que es muy lógico, y la otra fue el consumo de alcohol. Al menos más de 21 unidades semanales. ¿Está bien? Esto sería 3 unidades por día. Que de vuelta, cuando uno hace consultorio, hay pacientes que ni siquiera comentan que toman tres unidades por día, ¿no? Eso es con respecto al alcohol. Con respecto al café, que es otra de las sustancias, siguiendo con la misma lógica, que es súper socialmente aceptada, es súper socialmente tomada. Estas estadísticas que uno ve de Estados Unidos que se sorprenden a veces cuando se pone a leer, en Estados Unidos se toma más café que gaseosa, jugo y té combinado. O sea, es muchísimo el consumo de café. Acá en Canadá también hay cafeterías por todos lados, uno ve las colas siempre en Starbucks, en uno que hay local acá que se llama Tim Hortons, que siempre hay gente y siempre. Siempre que ves un americano o un canadiense está con el vasito en la mano. Y históricamente tuvo muy mala reputación el café. Yo me acuerdo de recomendar a los pacientes con arritmias que dejen de tomar café, que el trigger, que estoy tomando mucho café. Los mismos pacientes refieren, dicen, corté con el café y me siento un poco mejor. Pero sin embargo, cuando uno analiza la evidencia, no solo que no hay ninguna data que sugiera que el café o la cafeína esté asociada a más riesgo de fibrilación auricular, sino todo lo contrario. Este es un estudio publicado en 2018 por Casiglia y colaboradores que mostró que la incidencia de fibrilación auricular es incluso más baja en los pacientes que consuman más café. Lo que hicieron fue dividir una población de más o menos 1.400 pacientes en tercilos, y el tercilo que más consumía café, que eran en promedio 2 o 3 porciones diarias, mostró acá en la línea de puntos blancos de abajo, mostró tener menos riesgo acumulativo de fibrilación auricular en el realmente largo plazo, 12 años de seguimiento. O sea que significativamente, y es un estudio realmente con resultados contundentes, con una buena población, un seguimiento de 12 años, donde vemos que los pacientes que tomaron más café tuvieron menos riesgo de fibrilación auricular. Entonces, podemos decir que hay evidencia a este punto de que tomar café no solo que no está relacionado con fibrilación auricular, sino que tiene un efecto protectivo. Mientras preparaba la charla, fui curioso de a ver qué pasaba con el mate, porque sabemos que el mate tiene también cafeína, esta mateína que en algún momento llamábamos que estaba mal llamada, que era cafeína finalmente. Realmente no encontré mucho de publicado sobre fibrilación auricular y mate. Me sorprendió porque la verdad que sería algo fácil de hacer y bueno, lo propongo acá con la gente del noreste argentino, que me parece que son los indicados. Lo único que encontré fue este estudio uruguayo, que lo que hicieron fue seguir a pacientes
de poblaciones que tomaban mate, sin, que no tomaban mate y vieron los holters. La verdad que el N es muy poco para sacar conclusiones con respecto a fibrilación auricular. Lo único que encontraron fue significativamente menor cantidad de extrasitios supraventriculares en la población que tomaba yerba mate. O sea que es consistente con los hallazgos de la cafeína también. Estoy arriesgando mucho, pero podría haber un efecto protector del mate también en la fibrilación auricular, si es que lo hay en las supraventriculares, ¿no? Esto es más que nada para teorizar, más que para mostrar conclusiones, pero me pareció muy interesante. Otro factor de riesgo que llamamos social es el tabaco, también es una sustancia completamente legal, súper consumida a nivel global, que tiene claras implicancias en la salud, es conocido factor de riesgo mayor en enfermedad cardiovascular, es conocido el efecto del tabaco en la aterosclerosis y en la difusión arterial, que voy a decir, en contra del cigarrillo, ya sabemos todos los efectos nocivos para la salud, y en teoría tendría que haber una relación, ¿no? Más allá de la relación indirecta a través de la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular, porque se sabe que el monóxido de carbono genera un estrés oxidativo, hay una inflamación auricular que en el largo plazo va a llevar a un remodelado auricular y con años de exposición a una fibrosis auricular y puede llevar a fibrilación auricular, ¿no? Ahora, cuando analizamos data de este estudio que algunos deben estar familiarizados con, que es el ARIC, que es el Atherosclerosis Risk in Communities, que es un estudio, para los que no lo conocen, es un estudio de Estados Unidos que sumó 16.000 pacientes en 1987 y lo siguió hasta, lo sigue, es una población tipo Framingham, y sigue los pacientes que hoy al 2021 calculaba que deben tener entre 80 y 90 años. Entonces, es un montón de datos buenísimos para ver cómo se manejaron estos pacientes durante estos años, ¿no? Desde el 87 hasta hoy. Este estudio es hasta el 2002, de todas maneras, pero lo que vieron es, en aquellos pacientes que fumaron al mes, alguna vez por lo menos, el riesgo de tener fibrilación auricular comparados con los que nunca fumaron, es por lo menos dos veces a los 16 años. Y cuando desglosamos esto un poquitito más, vemos que, perdón por la diapositiva que es un poquitito ocupada, pero vemos que no solo los pacientes que fumaron al menos alguna vez, los que están fumando ahora obviamente tienen un riesgo dos veces mayor de tener fibrilación auricular, y los que fumaron por lo menos en algún momento de su vida tienen un riesgo de un 30% más o menos de tener fibrilación auricular en el futuro. Andrés, Obviamente. disculpa, 5 minutos. Gerardo, ¿querías decir algo vos? Sí, 5 minutos más, por favor, para no pasarnos tanto. Perfecto, sí. Bueno, esto obviamente que correlaciona con la cantidad de cigarrillos por día, ¿no? 300 cigarrillos, menos de 300 cigarrillos por día, por año, es poco. Me llamó también la atención buscando en el tema el impacto que tiene ser fumador pasivo. Y también hay un estudio que demuestra que incluso haber estado expuesto intraútero o en la niñez a un ambiente donde se fumaba, tienen a largo plazo riesgo de tener fibrilación auricular en la adultez. O sea, ojo con eso, me pareció muy importante el dato. Chocolate, no me maten. No, los resultados son contradictorios, por suerte. Sabemos que el chocolate tiene fama de tener ciertos beneficios en el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en fibrilación auricular? Hay resultados no concluyentes, diría, en este punto. Hay estudios que demuestran estudios poblacionales grandes. Esta es una cohorte grande danesa, 55.000 pacientes seguidos durante 13 años. Vieron que tal vez hay un beneficio, ven acá, en dosis altas de 2 a 6 dosis de chocolate por semana puede llegar a tener un beneficio
ajustado a diferentes otros factores de riesgo de fibrilación auricular, en el riesgo de tener fibrilación auricular, pero después hubo un metaanálisis que salió un año después de ese estudio, en 2018, que suma dos estudios suecos también, más este estudio danés, con una población mucho más grande. Vieron que no había mucha diferencia en el consumo de chocolate o de cacao y fibrilación auricular. Mala noticia para los amantes del chocolate. Cannabis, algunas palabras sobre cannabis. Importante el mensaje, me pareció, de cómo acá en Canadá, por ejemplo, el cannabis es legal hace 3 años, de forma recreativa. En Uruguay es una tendencia mundial a que el cannabis sea legal, y cada vez tenemos más pacientes que en el historial nos cuentan que consumen cannabis regularmente. Por eso uno, cuando hace un par de años pensaba, bueno, en el cannabis pensaba en una persona como Bob Marley, ahora este es el personaje más común que podemos tener en la consulta que puede llegar a consumir cannabis. La relación que puede haber entre el consumo de marihuana y la fibrilación auricular es más que nada teórica. Puede haber un aumento del estímulo adrenérgico, isquemia microvascular, pero bueno, esto es todo teórico, no quiero perder tiempo con esto. No hay mucha data, sinceramente, afuera con respecto a fibrilación auricular. Se sabe que los cannabinoides sintéticos son un poco más poderosos, por eso el riesgo es un poco mayor. Y de los pacientes que se presentaron con arritmias, solo el 26% fue fibrilación auricular. Más que nada, la población es joven y el efecto probablemente esté subestimado porque los pacientes no consultan o que están bajo el efecto del cannabis y tienen menos síntomas, ¿no? Algunas palabras de contaminación ambiental también. La data es bastante contradictoria. Hay algunos estudios que demostraron que la partícula 2.5, que es un componente de la contaminación ambiental, puede llegar a estar relacionado con aumento de fibrilación auricular, sobre todo en el día después del pico de partícula 2.5. Y por último, unas palabras sobre vitamina D, que también hay varias publicaciones con respecto a vitamina D. Se sabe que el déficit de vitamina D puede estar relacionado con fibrosis en la aurícula izquierda, recurrencia de fibrilación auricular después de cardioversión y ablación. Pero por el otro lado, cuando analizamos pacientes del Framingham Study, no hubo correlación. Incluso hay alguna data que sugiere que el exceso de vitamina D podría aumentar el riesgo de fibrilación auricular. Dos o tres palabras, ya termino. Con respecto, para cerrar el concepto de factor de riesgo social, la importancia de las clínicas de fibrilación auricular para manejar todos estos factores de riesgo, tener una persona, que puede ser una enfermera, en el contexto de las clínicas de fibrilación auricular, que intente analizar al paciente y todos estos factores de riesgo juntos, cuando los cardiólogos intervencionistas estamos más pensando en intervención que en esto. Eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias por su atención. Andrés, me parece fabulosa la presentación. Sinceramente, nos pusimos en contacto porque me pareció sumamente interesante la revisión que habías hecho. Y en primer lugar, voy a dar espacio a nuestros panelistas para comentarios o preguntas sobre el tema. Contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Enciso, cardióloga, electrofisióloga de la ciudad de Formosa, y con el doctor Tiago Sanus, también cardiólogo, electrofisiólogo de la ciudad de Las Breñas, en la provincia del Chaco. Si quieren hacer algún comentario o pregunta, los escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerte, Gerardo, y a todo el comité organizador por la invitación y por la participación. Y por ahí quería preguntarle al doctor Klein acerca qué nos puede aportar sobre la apnea del sueño, más específicamente si hay alguna evidencia o trabajos en cuanto al tratamiento con CPAP en este grupo de pacientes, si hay alguna evidencia que haya mejorado la incidencia de fibrilación auricular o recurrencia, ya que sabemos que la apnea del sueño es uno de los factores de riesgo. Si nos puede aportar algo al respecto. Sí, gracias por la pregunta, excelente.
Sí, tengo entendido que hay evidencia, no solo en el riesgo de fibrilación auricular, sino en el riesgo de recurrencia después de cardioversión y después de ablación. Me parece que no lo incluí en la presentación porque no es parte de los factores de riesgo sociales, pero sí es algo que tiene que ser descartado. Siempre antes de siempre que vemos un paciente con fibrilación auricular, es algo que hay que pensar, sin duda. Está muy ligado a la obesidad también. Y siempre hay que no solo descartar, sino que estar seguro que el paciente está tratado. Sobre todo los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones como ablación, que uno va a hacer procedimientos que son caros. No quiero decir la palabra riesgoso, pero que tiene cierto riesgo y uno quiere de alguna manera optimizar los outcomes, ¿no? De las intervenciones. Entonces, sin duda es rutina, debería ser rutina buscar y tratar apnea del sueño en todos los pacientes con fibrilación auricular y diría con mayor entusiasmo buscarlo y tratarlo en pacientes que van a ser sometidos a una intervención, ¿no? En general no ofrezco una ablación a un paciente que no sé si tiene apnea obstructiva del sueño. No creo que, si bien los estudios muestran mejores outcomes, no creo que si el paciente no está usando el CPAP o no lo descarté, no le voy a ofrecer o no voy a hacer una ablación o no voy a seguir haciendo la ablación. Pero sin duda es un tratamiento coadyuvante que nos va a mejorar los outcomes. ¿Okay? Ahí está. ¿Tiene algún comentario o pregunta? Primero, agradecer la charla excelente del doctor Klein. La verdad que fantástica. Nada, comentario, coincido totalmente lo que acaba de decir el doctor Klein, que tenemos que focalizarnos mucho, quizás, incluso antes de proponer un tratamiento invasivo a un paciente, una ablación de fibrilación auricular, tratar optimizar el tratamiento y los factores de riesgo. Para mejorar los resultados realmente. Está demostrado ya, varios estudios han demostrado que muchas veces la optimización de la hipertensión arterial, de la diabetes, de la apnea del sueño, del sobrepeso, el manejo de la dieta, es concordante con los mejores resultados de nuestros pacientes en posablación y el tratamiento, la carga de FA, el tiempo libre de arritmia. Y por otro lado, lo difícil que es en algunas culturas quizás que tienen tan arraigada el consumo del alcohol, del cigarrillo, del cannabis, como bien decía el doctor Klein, que cada vez se difunde más y es más común de ver en nuestros pacientes. En determinadas culturas es muy difícil combatir esos factores en sí. Y sería eso, más que nada agradecer y coincido totalmente con las proposiciones. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por tu presencia y tus comentarios. Andrés, una última cosita, aprovecho antes de que pasemos a la próxima charla. Así como te dije, que me resultó muy interesante el estudio, ¿qué opinión te merece de que hoy por hoy todavía en las guías internacionales del manejo de fibrilación auricular no se le esté dando tanta relevancia como debería, en mi opinión personal, tener? Los factores de riesgo sociales, la parte cultural de cada una de las poblaciones, como para que realmente sigamos intentando disminuir la incidencia de esta arritmia. No es frecuente de verlo en las guías y me parece que a partir de estudios como el tuyo debería revisarse un poco más, darle mayor importancia a los hábitos, a los factores de riesgo social para intentar bajar aún más la incidencia. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que por eso mencioné lo de las clínicas de FA, porque eso es un concepto que se está incorporando a las guías. La clínica de FA como lugar donde se centraliza o hay alguien que tiene una mirada más global del paciente y de qué se puede hacer para mejorar la fibrilación auricular en cada paciente en particular. Porque la realidad es que es una cuestión de los tiempos en los que vivimos y cómo se va especializando la medicina y cómo uno de repente tiene
10 minutos para ver un paciente que le tiene que hacer una intervención, y si uno es un intervencionista, lo único que quiere es hablar de la intervención y quiere que el paciente esté seguro, que sepa los riesgos que tiene, que entienda la intervención. Entonces, si uno analiza el tiempo que tiene para interaccionar con el paciente y la complejidad del caso, y uno como intervencionista está pensando en la ablación, sinceramente. No, uno no se da el momento de hablar en detalle a ver cuánto el paciente está tomando, si está tomando mucho alcohol o no. Uno le pregunta o lo ve que el médico cardiólogo que lo derivó dice, sí, toma tanto, no toma tanto, y uno no repregunta y no va tanto ahí. Uno se queda más en la cosa grosera como especialista. Por eso a mí me parece que la complejidad que va tomando todo y lo que vamos sabiendo a través del tiempo hace que cada vez requiramos un apoyo más interdisciplinario e incorporemos más gente al equipo. ¿Se entiende? Como por ejemplo un enfermero que diga, bueno, vos tenés media hora por paciente. Y asegúrame de que tenés tiempo para hablar y preguntarle cuánto toma y qué se puede mejorar. Porque si el especialista electrofisiólogo va a estar 10 minutos, 15 minutos, es lógico que no va a estar hablando con el paciente. Y otra reflexión con respecto a eso es, me parece, la complejidad, ¿no? de los factores de riesgo sociales. Me parece que un poco responde a eso la ausencia de factores de riesgo sociales en las guías y en la evidencia. Un poco se pone a hablar, uno se pone a pensar y hay un montón de factores de riesgo que son evidentes y siguen estando ahí. Es muy complejo, ¿no? Mismo el consumo de azúcares y toda esta puja que hay en el Congreso ahora para decir qué es sano, qué no es sano, pongamos carteles en la alimentación y pongamos carteles para decir esto no es sano, no lo comas. Imagínate en fibrilación auricular lo complejo que es. Tener un consenso en decir qué vamos a hacer con los factores de riesgo que son tan aceptados socialmente, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, por todos. Creo que todos vamos a coincidir que cada vez más la fibrilación auricular necesita un enfoque multidisciplinario como para que sigamos combatiendo este flagelo. Muchas gracias nuevamente. Y Gabriela, continúas vos, lo presentás al doctor Cisco. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Redes, yo soy médica electrofisióloga del Instituto de Cardiología de Corrientes. Un placer, Gerardo, compartir la coordinación de este simposio y agradecer nuevamente a la gente de FAC, el Comité de Arritmias, que nos permitió estar aquí. Bueno, vamos a dar inicio a la charla al doctor Cisco. El doctor Cisco es cardiólogo, electrofisiólogo, actualmente está como jefe del Servicio de Cardiología, Electrofisiología y Arritmias del Hospital de Agudos, Escuela Ramón Madariaga, en la ciudad de Posadas, Misiones. Y bueno, él nos va a dar una charla acerca del manejo farmacológico de las drogas antiarrítmicas y bueno, cuáles son los errores más frecuentes que cometemos en la indicación de este tipo de fármacos. No sé, el doctor Cisco, si se pudo. Sí, estoy acá después de una Perfecto. lucha. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, agradecer a FAC por la invitación y bueno, vamos a pasar a la charla que me toca dar a mí, que es sobre el manejo farmacológico de la fibrilación auricular. No sé si pueden verla bien ahí la imagen. Perfecto. Bárbaro. Bueno, no tengo obviamente conflicto de intereses y para enlazar con lo que estaban hablando recientemente, obviamente la fibrilación auricular es una de las arritmias con mayor prevalencia a nivel mundial y lejos de disminuir, mientras yo escuchaba todo lo que estaban hablando, con los factores de riesgo, el envejecimiento de la población, los hábitos de vida, la fibrilación auricular va a seguir en aumento. Lo cual significa que los sistemas de salud a nivel mundial van a tener que erogar muchísimo dinero para el tratamiento de esta patología y nosotros los médicos vamos a tener muchísimos pacientes para tener que trabajar y tratar de curar esta arritmia y darle y brindarle el mejor tratamiento. La fibrilación auricular tiene un número diferente de presentaciones y formatos.
porque podíamos, para hablar de los extremos, ver en el cuadrante superior de nuestra pantalla un paciente joven, atleta, que puede presentar fibrilación auricular, y generalmente estos pacientes son catalogados como el síndrome de Pafiyama, o sea, fibrilación en jóvenes atletas, donde principalmente el problema es un problema arrítmico, eléctrico, en el cual estos pacientes generalmente no tienen patología estructural, a una diferencia muy grande de lo que podríamos ver en el otro cuadrante superior izquierdo, en el cual un paciente con insuficiencia cardíaca generalmente tiene una cardiopatía estructural importante, una fibrosis a nivel de las aurículas importante, lo cual se asocia a una alta incidencia de fibrilación auricular en estas patologías, y cuanto más fibrosis y alteración y remodelado tengamos en nuestras aurículas, más difícil van a ser nuestros pacientes de poder tratar y poder curar la fibrilación auricular. Acá puse un sinnúmero de otros casos que también vendrían al caso, como ser la apnea del sueño, la cardiopatía isquémica, la obesidad, como recientemente estuvieron hablando, por los hábitos de vida, y el envejecimiento de la población, que obviamente es la población que mayormente tendrá fibrilación auricular, y es en la cual nosotros, con todas las nuevas tecnologías, tenemos que ajustar el diagnóstico mediante dispositivos para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Esta diapositiva que les muestro acá es sobre el trabajo del trial Cabana, el cual comparó el tratamiento médico versus la ablación, pero este no es el objetivo mío de hablar de uno u otro, sino que más bien me enfoco directamente, vean las curvas de mortalidad y vean que, a pesar de que en estos trabajos los pacientes reciben el tratamiento actual que dicen nuestras guías, con los anticoagulantes de última generación, tratamientos guiados, la incidencia de muerte en estos pacientes o hospitalización ronda entre un 35 a un 50% de los casos, lo cual nos tiene que llamar la atención que la fibrilación auricular, lejos de ser una arritmia leve, se asocia con morbimortalidad muy alta, como podemos ver acá, simplemente en un seguimiento de 5 años. ¿Y eso es por qué? Porque generalmente en su inicio, si bien, digamos, al comienzo puede deberse a actividad gatillada, como lo pudo demostrar en sus primeros trabajos Heisager al desarrollar la técnica de ablación de las venas pulmonares o aislamiento, este remodelado eléctrico en un comienzo va a ir cambiando las proteínas auriculares, va a ir produciendo un aumento de los episodios de FA. Eso es la frase generalmente que todos mencionamos, que la fibrilación genera más fibrilación auricular, y eso es porque ese remodelado eléctrico va a ir acompañado de un remodelado estructural por las proteínas, en la cual va a haber fibrosis, va a haber mayor capacidad de reentrada en las aurículas, y eso va a hacer que la fibrilación auricular directamente se perpetúe y que nuestros tratamientos, ya sean farmacológicos o intervencionistas, tengan cada vez menos eficaz en controlarla. Un punto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de tratamiento de la fibrilación auricular es hablar de la upstream therapy, o de los fármacos que, no siendo antiarrítmicos, tienen propiedades antiarrítmicas, como ser los IECA, los ARA2, los beta bloqueantes, el uso de estatinas, la aldosterona. Acá puse algunos trabajos, como por ejemplo que salió hace poco sobre sacubitril valsartán, el cual pareciera una droga muy prometedora para evitar el remodelado de las aurículas, y el RAISE-3, que es un poquito más antiguo, en el cual tuvimos buenos resultados en los efectos del remodelado auricular y en el pronóstico de la fibrilación auricular. Y el IMPRES-AF trial no tanto, con tratamiento de espironolactona en pacientes con fracción de eyección preservada en insuficiencia cardíaca. Esta dicotomía que muchas veces hablamos de frecuencia o ritmo, yo creo que no existe, no es tan así que o es frecuencia o es ritmo. Nosotros normalmente desarrollamos estrategias terapéuticas lo más favorable posible de acuerdo a las características de nuestro paciente. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, con una aurícula muy dilatada, un approach inicial puede ser controlar la frecuencia, y eso no está mal en un inicio, o en pacientes, por ejemplo, que tengan un primer episodio
estos pacientes, obviamente, si son jóvenes, son candidatos a que uno se incline más a una estrategia de control de ritmo, por lo cual, como vemos, no existe esta dicotomía, sino que realmente uno en determinado momento va a optar por la estrategia que mayor beneficio nos dé a nuestros pacientes. Pero sí me parece que es un punto realmente muy importante, es el tiempo. Nosotros cuanto antes diagnostiquemos la fibrilación auricular y cuanto antes instauremos el mejor y el más completo tratamiento a nuestros pacientes, como podemos ver en este trabajo recientemente publicado a fines del año pasado, el ESAFNET4, un trabajo en el cual pacientes con fibrilación auricular, más de 2.800, eran divididos en dos grupos similares en lo que respecta a población, 1.395 de un lado, 1.394 del otro, en el cual lo que se hacía era, en un grupo se hacía tratamiento muy precoz de la fibrilación auricular, eran pacientes que tenían pocos días de fibrilación auricular, y se instauraba un tratamiento que en la mayoría de este trabajo recibió un tratamiento farmacológico, como podemos ver. Este trabajo me interesa porque es un trabajo que se parece bastante a lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Como podemos ver, la mayoría de los pacientes recibió tratamiento farmacológico, en el cual más del 35% recibió flecainida, que obviamente los pacientes sin cardiopatía estructural serían las drogas de primera línea en este tratamiento. Un grupo importante de pacientes con amiodarona, que generalmente es una droga que en más en nuestros países suele utilizar muchísimo y muchas veces off the label, o sea, sin una indicación muy clara. Y hubo un pequeño grupo que recibió ablación con catéter del 8%, y cuando vemos en el seguimiento vemos que hubo una disminución en el uso de drogas debido obviamente a efectos colaterales, con un aumento del uso de catéteres de ablación. ¿Qué es lo que le quiero mostrar en este trabajo? Lo interesante de este trabajo, que tuvo en promedio para el diagnóstico y randomización de la fibrilación auricular 36 días, lo que podemos ver es que al hacer un diagnóstico muy precoz, los pacientes, lo que nosotros podemos ver es que el trabajo se tuvo que suspender en el tercer análisis interino debido a la alta eficacia en el control de ritmo que tenían los pacientes que nosotros precozmente optábamos por una terapéutica, fíjense, 3.9 versus 5, en una media de seguimiento de 5.1 años, y repito, el trabajo fue suspendido precozmente debido a esta evolución. Acá podemos ver claramente en las curvas, con un hazard ratio de 0.79, obviamente una marcada disminución en los pacientes con control de ritmo precoz, con una P estadísticamente significativa, y lo que me parece muy relevante, fíjense, la alta tasa de pacientes que persistieron con ritmo sinusal, más de un 82% en comparación con el grupo que recibió estrategia habitual, que son las de las guías que leemos nosotros. Con lo cual, quiero hacer hincapié en que es muy importante la precocidad en que nosotros instauramos el tratamiento para mantener a los pacientes en ritmo sinusal. Realmente, no sé qué piensan, pero en lo que es fármacos yo veo que no hay una gran novedad, no es que tenemos una batería de fármacos novedosos, generalmente contamos con casi los mismos fármacos de hace muchísimo tiempo. Los pacientes que no tienen cardiopatía estructural generalmente utilizamos flecainamida y propafenona como fármacos de primera línea. En los pacientes que tienen cardiopatía estructural se usa actualmente normalmente la amiodarona, también una droga muy, muy antigua. La dromedarona en un porcentaje muy, muy escaso, y el sotalol también en un escaso. Y como podemos ver, estas drogas, de acuerdo a la actual guía europea publicada en el 2020, tienen una indicación clase 1A para la preservación del ritmo sinusal. Acá le quería mostrar algo que podemos ver todos los días. Este es un paciente de sexo masculino con fibrilación auricular, el típico electro con los RR regulares, sin presencia de onda P, que post partido de tenis desarrolla una fibrilación auricular, concurre a la guardia con este electro, y como era una fibrilación auricular de pocas horas de evolución, obviamente optaron por una cardioversión farmacológica con flecainida. A las horas de recibir flecainida oral como tratamiento para la reversión,
Fíjense el electro que encontramos ahora, una taquicardia con QRS ancho. Obviamente el paciente lo que tuvo es lo que producen estas drogas, es una organización de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se transformó en un ritmo auricular mucho más organizado, que es un aleteo, y debido a ser un aleteo 2-1, obviamente vemos una aberrancia de rama o fenómeno de Ashman de rama izquierda, por lo cual el mensaje sería que en los pacientes que vamos a utilizar estas drogas, tener en cuenta que esta transformación puede ocurrir y es de buena práctica asociar un beta bloqueante o un bloqueante cálcico en estos pacientes, dado que podemos tener una transformación de una fibrilación auricular a un aleteo, cosa que muchas veces también los vemos en nuestros laboratorios de electrofisiología. Acá podemos ver a la izquierda una fibrilación auricular muy desorganizada que se va organizando en sentido antihorario y obviamente posteriormente el aleteo. Otro punto a tener en cuenta en estos pacientes que usamos flecainida es que la flecainida es un potente bloqueante de los canales de sodio, y esta misma flecainida bloqueante de los canales de sodio es lo que nosotros usamos para desenmascarar o hacer los test farmacológicos en pacientes de Brugada. Así que eso hay que tener en cuenta, porque muchas veces uno utiliza estos fármacos como un inicio de tratamiento para prevenir episodios de fibrilación auricular. Hay que tener en cuenta que si bien por porcentajes los pacientes que tengan alteraciones genéticas son muy pocos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta y pensar esto, porque al recibir una dosis de flecainamida podemos desenmascarar un Brugada, y estos pacientes al tener con la droga exacerbada la diferencia de potencial entre endocardio y epicardio en el tracto de salida, pueden tener, como vemos al pie de la diapositiva, episodios de torsión de punta, arritmias que tienen una alta morbimortalidad. Por todos ustedes he sabido que obviamente estas drogas no las usamos en pacientes que tienen cardiopatía, pero quería hacerle hincapié que un septum de 15 o más en un paciente que únicamente tenga hipertensión ya constituye una contraindicación, o no serían los mejores fármacos para utilizar en este tipo de paciente, por lo cual siempre es bueno contar con algún estudio que nos permita ver la estructura, las medidas del corazón para poder optar por la estrategia terapéutica. Por otro lado, tenemos a los derivados de los benzofuranos, la miodarona, una droga ampliamente indicada en nuestro medio, a veces con indicaciones correctas y otras veces no tanto, que se utiliza, yo creo que más de lo que la droga tiene indicación. Y cuando hacemos esto, tenemos que tener en cuenta que cuando le damos amiodarona a un paciente, le estamos dando una carga de más del 35% por día de lo que él necesita de yodo. Y ese 35% de más hay que tener en cuenta que va a producir, en cuestión de tiempo, efectos adversos. Estos son los Blue Men, y lo pongo a propósito este grupo porque la coloración azul de azulada de la piel, que es un efecto de la amiodarona, las lesiones por fotosensibilidad, las neuritis ópticas, los depósitos corneanos, la hepatopatía, la fibrosis pulmonar y sobre todo las alteraciones de las tiroides son efectos secundarios que nosotros tenemos que monitorear en los pacientes que reciben crónicamente esta droga. Mínimamente tenemos que hacer un electrocardiograma anual para controlar el QT, dado que la amiodarona prolonga el QT. Si bien dentro de todos los antiarrítmicos es uno de los que menos prolonga el QT, en ausencia de alteraciones hidroelectrolíticas, menos del 7%, lo cual es poco. Pero también tenemos que, como dije, hacer exámenes dermatológicos, cada 6 meses hacer un análisis de hormonas tiroideas para ver la función tiroides, enzimas hepáticas cada 6 meses, exámenes neurológicos anuales o una lámpara de hendidura para ver depósitos corneanos, ver fibrosis pulmonar al menos por radiografía, la perfusión es mucho mejor pulmonar. Y cuando veamos que hayan alteraciones tiroideas, si los niveles suben entre 5 y 20, generalmente uno tiene que evaluar mucho más precozmente, cada 3 meses monitorear al paciente, y con valores mayores de 20, estos pacientes van a requerir terapia de reemplazo hormonal tiroideo.
La dromedarona, que era una droga en el 2011 que parecía prometer mucho porque al no tener en teoría los efectos de la amiodarona era como que iba a ser para todo el mundo, pero bueno, fueron saliendo los trabajos y se fue achicando el campo de esta droga. Yo creo que actualmente únicamente le quedan a los pacientes con enfermedad coronaria y los pacientes con algún leve fracción de eyección de disminución, dado que en insuficiencia cardíaca grave con deterioro de la función o fibrilación auricular crónica de larga data, esta droga no es de elección. Y en aquellos que no optemos por control de la del ritmo, una alternativa es control de la frecuencia. Las drogas, obviamente, de primera línea y las más usadas son los beta bloqueantes. Acá podemos ver las dosis del atenolol, del nebivolol, del carvedilol, que normalmente nosotros los podemos usar endovenoso o vía oral. Los bloqueantes cálcicos, como ser el verapamilo y el diltiazem, ambas drogas muy efectivas para hacer el control de frecuencia en pacientes con frecuencias ventriculares rápidas, tratando inicialmente de llevar a una frecuencia de 110 o menos. Y la digoxina, como vamos a ver más adelante, que tiene indicaciones particulares y efectos particulares. Acá podemos ver la indicación de la guía europea en los pacientes con una fracción de eyección mayor de 40. Los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos tendrían una indicación 1B. Los beta bloqueantes y digoxina en aquellos pacientes con una fracción de eyección menor de 40, una indicación 1B. Y en los pacientes que uno quisiera controlar la frecuencia, normalmente con un 110 latidos por minuto sería el objetivo de estrategia habitual en el que uno con eso se podría conformar por menos en un inicio de tratamiento. Como le dije, la digoxina, esta droga tiene muchas peculiaridades, es una de las más antiguas, tiene más de 230 años. Pero uno de los efectos importantes a tener en cuenta, como dice este artículo de Circulation, es que la digoxina acorta el potencial de acción auricular y al acortar el potencial de acción auricular, como vemos en este trabajo en el cual fibrilaban las aurículas y los pacientes que recibían digoxina tenían cada vez episodios más fácilmente inducibles y de más duración de fibrilación auricular, nosotros podemos transformar un paciente que tiene un aleteo, como el que estamos viendo en este electrocardiograma, que es una arritmia fácilmente tratada con un catéter y de muy alta tasa de curación, podemos transformarla en una fibrilación auricular mediante el uso de digoxina. Múltiples trabajos han estudiado a este fármaco, que si uno no controla bien la dosis puede aumentar la mortalidad, sobre todo cuando tenemos valores mayores a 1 de digoxinemia. Y cuando tenemos esos valores elevados, el efecto de la digoxina, que principalmente es por inhibición de la bomba de sodio-potasio con aumento del calcio citoplasmático, por eso tiene un efecto inotrópico positivo, pero ese calcio citoplasmático va a favorecer la presencia de arritmias, va a tener efectos proarrítmicos, pudiendo aparecer múltiples extrasistolias ventriculares y una arritmia que como la que vemos acá, que es una taquicardia auricular paroxística, que si bien no es muy frecuente, es patognomónica de la intoxicación con digitálicos y alguien que no esté muy embebido podría confundir con un aleteo, aumentando la dosis de digital, empeorando el cuadro. Pocas palabras, estamos ante una epidemia de coronavirus y quería mencionar un par de cosas ya terminando. Salieron muchas drogas, muchas de ellas sin mucho sustento científico para el tratamiento del coronavirus. Y lo que quiero hacer recalcar acá es que muchas de ellas tienen interacción con fármacos que los pacientes toman o que nosotros podemos indicar, por lo cual hay que tener muy en cuenta las interacciones de estas drogas, tanto así como también esto se aplicaría para pacientes con tratamientos oncológicos. No. También quiero hacer. ¿Sí? Disculpe, quedan 5 minutos. En dos te termino. También quiero hacer hincapié en que las miocarditis por COVID son muy comunes, más de 60% en un estudio con resonancia hecho en Alemania, por lo cual hay que tener en cuenta porque las miocarditis en sí cambian el panorama del paciente. Un paciente que venía recibiendo, por ejemplo, flecainamida y no tenía cardiopatía estructural, teniendo una miocarditis cambia el panorama y el paciente puede tener episodios proarrítmicos por la droga. O puede desarrollar, como ven acá, casi un 35% de las miocarditis desarrollan fibrilación auricular. Por lo cual,
teniendo los factores no modificables que hoy hablábamos, el sexo, la dieta, lo que come, lo que hace el paciente, podemos agregar factores que se agregan, como las drogas que estuvimos hablando recién, imbalances de potasio, de sodio, lo que agregado a una tormenta de citoquinas nos va a llevar a que, aumentando el proceso inflamatorio del COVID, obviamente va a disminuir la reserva de repolarización, con lo cual estos pacientes corren riesgo de tener torsión de punta o arritmias ventriculares severas. Para dejar a la doctora Reyes contenta, ya estoy pasando a las conclusiones y diría que el diagnóstico precoz y tratamiento temprano de la fibrilación auricular me parece un punto de vital importancia, independientemente si son drogas, fármacos, catéteres, lo que hacemos con nuestros pacientes. Hay que hacer en cada paciente una estrategia individualizada de los tratamientos. Recién estuvieron hablando de cambios de estilo de vida, terapéutica con fármaco, aislamiento de venas pulmonares. Tenemos que ensamblar todo y hacer un tratamiento de team grupal con un enfoque multifacético. Y obviamente el tratamiento de Ostrent Therapy, donde uno trata de cambiar el sustrato de estos pacientes para cambiar la evolución de la fibrilación auricular. Y la última diapositiva, de estar atentos a los escenarios cambiantes, porque un paciente que puede venir recibiendo una droga que no tenía cardiopatía, como ser flecainida o propafenona, con una miocarditis o un cuadro de drogas por el cuadro viral, pueden cambiar y eso nos tiene que llevar a cambiar la estrategia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Cisco, por su charla sumamente interesante. Siempre, obviamente, el manejo farmacológico en este grupo de pacientes es fundamental. Vamos a dar paso a los panelistas que tenemos para comentar en esta charla. El doctor Alfredo Romano, que es electrofisiólogo de la provincia de Formosa. Y tengo entendido que está el doctor Pantich ahí con el doctor Soriano, que es formoseño, más correntino que formoseño, y bueno, que actualmente se encuentra desarrollando su actividad en varias provincias del Nordeste. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Quiero felicitar a los disertantes por la excelente charla. Ariel, un gran amigo y compañero de residencia. Quería hacer una consulta, Ariel, en este último tiempo de la pandemia de coronavirus. Nosotros estamos viendo la presencia de arritmias asociadas a esta patología, sobre todo los pacientes internados en sala de cuidados intensivos y nos han pedido interconsulta los terapistas. Y hemos detectado pacientes con coronavirus que realmente un alto porcentaje de arritmia han presentado, y entre ellos hemos visto muchos casos de fibrilación auricular. En este grupo de pacientes, donde también vimos asociado con cuadros de miocarditis asociado al virus. Quería saber si, en su experiencia para las patologías virales en el tratamiento de la FA aguda, ¿hay alguna droga en especial que se tenga que utilizar, alguna estrategia especial, o se utilizan las estrategias estándar, además de una FA aguda, comparado con las que no sean virales, digamos, haciendo referencia a estos casos, digamos, pero me imagino que debe ser algo similar a todas las miocarditis virales? Sí, muy buena pregunta, Alfredo, y por eso había puesto yo las últimas diapositivas, que obviamente por una cuestión de tiempo uno no puede hablar mucha de todos los temas que nos gustaría. Pero lo que vos decís es así. De hecho, muchos pacientes con el cuadro de COVID, no solamente por la miocarditis o por las afectaciones miocárdicas, que como sabemos, los pacientes que tienen troponina positiva en el cuadro COVID son pacientes que de por sí tienen un peor pronóstico en forma general, no solo cardíaco, pero muchos pacientes por el compromiso ventilatorio, la hipoxia y otros factores hace que desencadenen fibrilación auricular, digamos, durante la internación o durante el cuadro agudo de COVID. Por eso yo hablaba de los escenarios cambiantes, porque un paciente que por ahí era un paciente hipertenso, que tenía un septum de 11, 12, 14, en el cual uno podría utilizar los fármacos, una propafenona, el paciente que tenga un cuadro de una miocarditis puede tener una afectación miocárdica, en el cual en ese momento el paciente se comporta como si fuera un paciente con una insuficiencia cardíaca. Entonces las drogas que uno habitualmente utiliza en estos pacientes
yo diría que por ahí los de la droga 1C, que tienen un efecto inotrópico negativo, no serían por ahí las drogas para continuar, y eso siempre depende de la gravedad del cuadro. Un paciente que deteriora la función, que se dilata, como en cualquier miocarditis por otro cuadro, nosotros sabemos que eso es un cuadro bastante grave y por ahí se debería rotar las drogas, ir a otras alternativas, utilizar amiodarona. El tema es que farmacológicamente lo que mencioné hoy, no, tampoco uno tiene un espectro, por lo menos acá en Misiones. Por ejemplo, yo la dromedarona, para conseguir acá es complicadísimo. No sé si después Gerardo o allá en Formosa o en Chaco ustedes tienen muchos pacientes. Yo acá, por ejemplo, es complicadísimo recetarle no voy a decir el nombre comercial, pero es buscarse un problema porque generalmente las drogas realmente que tenemos para tratar las arritmias no son muchas. Y como bien vos decís, Alfredo, sí, a veces hay que cambiar la estrategia y el paciente, digamos, debe tener un manejo un poco más cercano con control hidroelectrolítico, ver cómo evoluciona la troponina, ver cómo va su fracción de eyección, y si a veces hace falta hacer una resonancia para confirmar el diagnóstico de miocarditis. Perfecto, gracias. Bueno. Nosotros hemos tenido esos tipos de casos y lo hemos manejado en realidad con sugerencia nuestra, siguiendo más o menos los consejos tuyos, digamos, volver a la miodarona, porque los pacientes, si por ahí están en la sala COVID y no están evaluados con un eco, no podemos descartar que haya tenido la afectación La miocárdica. cardiopatía. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ariel. La verdad que creo que en el futuro veremos qué pasa con estos pacientes que hacen FA en el COVID. Y si sobreviven, si esos cuadros son recurrentes y si van a requerir algún tipo de procedimiento invasivo en el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romano. Vamos a dar lugar al doctor Pantich, si se encuentra. Presente. Que no, Gabriela, creo que No. estaba no en un procedimiento, creo. Bueno, vamos a hacer las preguntas, doctor, que surgieron acá de otros asistentes. Hay una acá que dice, si a los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI reducida se les debe dar beta bloqueantes, si es así, ¿cuál sería el objetivo? ¿Reducir la mortalidad, la internación? ¿A partir de qué frecuencia cardíaca y hasta cuál frecuencia cardíaca deberíamos reducir? Y luego, si a partir del estudio RATE, ¿no sería mejor usar la dioxina para poder llegar al control de frecuencia en pacientes con FA? Bueno, Son dos preguntas. es una pregunta de amplio espectro y ahí me gustaría, como dije, puse en las conclusiones, hay que ver qué escenarios estamos, porque si estamos en una insuficiencia cardíaca que está con shock cardiogénico, es un momento no muy feliz para iniciar beta bloqueantes. Tal cual. Y al revés, si no estamos en ese extremo, sería muy difícil no encontrarlo con beta bloqueantes porque por la enfermedad de base, ese paciente debería tener indicado el beta bloqueantes y la dosis es la que nos va a permitir generalmente la tensión arterial, dado que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, generalmente tienen una tendencia a la hipotensión y eso hace que la titulación sea lenta. Por eso cuando uno saca beta bloqueante es complicado porque el trabajo de titular lleva mucho tiempo y para disminuir hay que tener motivos muy razonables. Por lo cual, la respuesta es, en la insuficiencia cardíaca tendríamos que sí o sí tener con beta bloqueante, excepto que haya una contraindicación. En cuanto a la digoxina, el efecto de control de frecuencia, lo realiza por un efecto vagotónico, o sea, por un aumento del tono vagotónico. Por lo cual, el control de la frecuencia cardíaca en el ejercicio o en la insuficiencia cardíaca descompensada, en donde hay un aumento del tono catecolaminérgico, el control por digoxina no va a ser eficaz o va a ser mínimo. Entonces, el querer, digamos, en pacientes solamente con digoxina lograr control de la frecuencia cardíaca, es bastante complejo y bastante discutido, por lo cual, y encima es un grupo en el cual uno indicaría la dioxina, son pacientes que tienen fibrilación auricular crónica. Yo quiero hacer un control generalmente de una respuesta más en reposo.
que tienen que tener muy buena función renal, porque la digoxina en los ancianos con fallo renal tiende a aumentar la digoxinemia, con lo cual, como vimos, eso puede pasar a un nivel tóxico y, como vimos en varios trabajos, eso aumenta la mortalidad. Pero en caso de no poder titular más un beta bloqueante, bueno, es una alternativa poder combinar con digoxina para hacer una control de para hacer un control de frecuencia. Bueno, muchísimas gracias, Doc, de vuelta por su participación. Daríamos paso a la tercera charla si no hay más preguntas. Así es, continuamos. Gabriela. Muchas gracias, Gabriel, como siempre, muy completas y muy claras tus charlas. Vamos a continuar con el simposio. La próxima charla les voy a presentar al doctor Alejandro Ventura. El doctor es cardiólogo, electrofisiólogo, es el jefe del servicio de electrofisiología de CORDIS, Instituto del Corazón, en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Uno de mis maestros iniciales en la electrofisiología, a quien hoy con mucho orgullo puedo llamar amigo. Así que un placer escucharte como siempre, Alejandro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Federación Argentina de Cardiología. Y un gusto y un honor participar en un evento con amigos. Y un orgullo de que Gerardo esté presidiendo este evento. Como dice él, seguí toda su evolución y la verdad que estoy muy orgulloso por lo que ha logrado. Sé que está en una, creo que es decano de una universidad, llegó a niveles altísimos y la verdad que un orgullo para mí, más que nada como amigo que lo siento como tal. Así que vamos a pasar directamente al tema, que es la ablación de la fibrilación auricular en el mundo y en el nordeste argentino. Una vez que se hace el diagnóstico de fibrilación auricular, que no es muy difícil electrocardiográficamente, pero sí hoy en día hay en todas las guías hay un interés y hay un desarrollo muy importante en métodos para el diagnóstico de la fibrilación auricular, que ese es un tema que no me corresponde hablar, pero sí que deberíamos insistir, porque la mayoría de los casos que hablamos de esta temática, estamos hablando de la fibrilación auricular sintomática, pero hoy en día nada más que mencionar que hay que hacer un esfuerzo para hacer el diagnóstico precoz, por lo que también comentaba recién Ariel Cisco, del tratamiento precoz. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico de la fibrilación auricular, tenemos que manejar cuatro ítems, diríamos. Uno sería la reversión al ritmo sinusal, el mantenimiento del ritmo sinusal, el control de frecuencia y la anticoagulación. El tema que nos toca hoy hablar está dentro del ítem de mantenimiento del ritmo sinusal. Para este tema de mantener el ritmo sinusal una vez que hemos revertido o que ha revertido espontáneamente la fibrilación auricular, tenemos tres elementos, tres armas, diríamos. Uno son las drogas antiarrítmicas, el otro es la ablación y, por último, el control y corrección de los factores de riesgo. Las drogas antiarrítmicas, recién fue excelentemente tratado el tema, ya sea para los pacientes que no tienen cardiopatía como los pacientes que tienen cardiopatía o insuficiencia cardíaca. Hay varias drogas antiarrítmicas disponibles, pero el problema es que tienen poca eficiencia, poca eficacia, en el sentido de que no logran mantener a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Fíjese que a los 2 años prácticamente 50% ya están nuevamente en fibrilación auricular. Y por el otro lado, son drogas que tienen efectos colaterales y múltiples contraindicaciones. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la ablación de la fibrilación auricular. Y para hablar de la fibrilación auricular, vamos a hablar de los fundamentos fisiopatológicos, de las técnicas de ablación
de los resultados y a quién, cuándo y cómo. La fisiopatología de la fibrilación auricular es compleja. Existen disparadores, que son las extrasístoles auriculares, que se encuentran principalmente en las venas pulmonares. Hay un sustrato, que es la enfermedad del músculo auricular, ya sea fibrosis, inflamación o distensión del músculo. Y hay factores moduladores, como los ganglios autonómicos vagales, trastornos hidroelectrolíticos, isquemia, alcohol o hormona tiroidea. Todo esto produce áreas de bloqueo, diferencias de refractariedad, múltiples reentradas, rotores y drivers que enferman al músculo y que pueden llevar a lo que se llama una miocardiopatía auricular con la perpetuación de la fibrilación auricular. Pero estos mecanismos no se encuentran iguales en cada una de las diferentes presentaciones clínicas. En la fibrilación auricular paroxística hay más disparadores, o prácticamente pueden haber solamente disparadores, y en cambio en la permanente o en la persistente de larga duración hay mucho más enfermedad del músculo auricular, o sea que hay más sustrato que disparadores. De tal manera que nosotros, cuando encaramos la ablación de la fibrilación auricular, la tenemos que encarar en base a estas características fisiopatológicas. Con respecto a los disparadores, en el año 98, Aizaguer demostró que con un catéter que tenía implantado en una vena pulmonar, vio que habían extrasístoles auriculares que con una sola extrasístole a veces se desencadenaba un episodio de fibrilación auricular. Este es un ejemplo de un paciente del doctor Yaya, el famoso turco Yaya, que recientemente los vimos juntos. Fíjese que con una sola extrasístole se desencadena la fibrilación auricular. Y él vio que estas extrasístoles provenían, en la mayoría de los casos, de las venas pulmonares. Es importante conocer que aunque el miocardio auricular no esté enfermo, una extrasístole o una descarga de extrasístoles puede producir una conducción fibrilatoria y fibrilar el músculo, aunque esté sano. Estas extrasístoles de las venas pulmonares se demostró que existen principalmente en las venas pulmonares y rara vez también pueden haber en otros lugares, pero estos disparadores están principalmente en las venas pulmonares. Por eso la ablación, cuando actuamos sobre los disparadores, consiste en hacer un aislamiento de las venas pulmonares. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar sobre la aurícula izquierda, se hace una punción transeptal, una o dos punciones. A veces nosotros utilizamos una sola punción y por ahí pasamos los dos catéteres. Necesitamos trabajar con dos catéteres en la aurícula izquierda. Uno de ellos es el que se llama catéter lazo o óptima, que se introduce dentro de la vena para mapear los electrogramas, y otro es el catéter de ablación. De esta manera nosotros vamos haciendo puntos de ablación rodeando la vena para producir lo que se llama el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, produciendo pequeñas quemaduras que podemos hacerlas en el ostium, en el antro de la vena, o a nivel circunferencial tomando las dos venas. Fíjese acá en este ejemplo, este es el catéter lazo, donde tenemos electrogramas auriculares y de la vena pulmonar. Acá se repiten y acá, después de aplicar la radiofrecuencia, desaparecen los potenciales dentro de la vena y se produjo el aislamiento de la vena pulmonar. Para hacer esto se necesita un mapeo electroanatómico tridimensional. En nuestro caso tenemos el Ensite Navex o Velocity, pero hay otro que es el Carto. Se necesita un equipamiento de alta complejidad y que nos da esto nos permite hacer un mapeo tridimensional. Fíjense cómo vamos haciendo los puntos de ablación rodeando las venas. Este es un caso nuestro donde podemos ver la aurícula izquierda en gris
las venas pulmonares, la derecha y la izquierda, este es el esófago que está marcado, y estos son los puntos amarillos, son los puntos de ablación para llegar al aislamiento de las venas pulmonares. Este método rápidamente fue ganando, con un rápido crecimiento. Ya en los primeros estudios tenían una alta eficacia, cercano al 90%, y con una incidencia de complicaciones realmente baja y que progresivamente va disminuyendo en el tiempo a medida que se gana experiencia. Como decía, que inicialmente se comparó, fíjense, este trabajo publicado, se comparó fibrilación auricular en el 2009, fibrilación auricular tratada con drogas antiarrítmicas versus ablación por radiofrecuencia, y se vio inicialmente que ya de un comienzo que era favorable la ablación de radio por radiofrecuencia versus el tratamiento con drogas antiarrítmicas. Es así que progresivamente fue creciendo. Fíjense, en el año 2018 todos los sustratos de ablación de tipos de arritmias que van a ablación, la fibrilación auricular pasó a ser el sustrato más frecuente, como este que se ve en la revista de la Sociedad Española de Cardiología. Esta es otra publicación de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca, donde se ve el crecimiento durante los últimos años de la ablación de la fibrilación auricular. En el año 2019 se publicó un trabajo multicéntrico randomizado que se hizo en 126 centros, que ya fue mencionado anteriormente. Se incluyeron 2.000 y pico de pacientes con fibrilación auricular sintomática con tratamiento con drogas antiarrítmicas, la mitad, y la otra mitad ablación por radiofrecuencia. Y el punto final primario fue combinado de muerte, stroke, discapacitante, sangrado severo y paro cardíaco. Los resultados de este estudio, el estudio Cabana, no mostraron una diferencia favorable a la ablación con respecto al tratamiento antiarrítmico, con respecto a la mortalidad y a las hospitalizaciones. Pero sí mostraron ser mucho mejor en el mantenimiento del ritmo sinusal a favor de la ablación y en los scores de calidad de vida. Esto trajo mucha polémica, porque es como que se empezó a cuestionar las indicaciones y la efectividad de la ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, dentro de toda esta polémica, fíjense que depende de los ojos con que se ven. Grupo, por ejemplo, esta es una publicación también del año 2019, el grupo de la doctora Andrea Natale, que comenta que la belleza está en el ojo del espectador. Ellos dicen que, a pesar, acá está en inglés y esto en castellano, a pesar de todo, el ensayo Cabana aún confirmó que la ablación con catéter de la fibrilación auricular condujo a mejoras importantes y significativas en la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de complicaciones. Ese mismo año también se publica una revisión sistemática de un meta-análisis donde se toman todos los trabajos que comparan drogas antiarrítmicas versus ablación por radiofrecuencia, se llegan a 18 trabajos y lo dividen en sus grupos. Acá están todos los pacientes, grupos con insuficiencia cardíaca, sin insuficiencia cardíaca, y ablación versus drogas antiarrítmicas, y ahí ven ellos que sí hay una diferencia favorable significativamente en mortalidad, hospitalización cardiovascular y recurrencia de la arritmia. Las conclusiones son que la ablación por radiofrecuencia está asociada a beneficio en la mortalidad
y reducción de las hospitalizaciones y recurrencia de la fibrilación auricular. A consecuencia de todo esto, de este metaanálisis y de todos los trabajos, en el año 2020 se produce una nueva guía que modifica las guías del año 2016, que son las que vamos a comentar ahora, donde está la conducta que seguiríamos con respecto a las indicaciones de la ablación. Este cuadro parece complejo, pero en realidad, si lo miramos juntos, no vamos a ver que lo vamos a entender bien. En la fibrilación auricular sintomática, ellos la dividen en paroxística, persistente en sí factores de riesgo para recurrencia, persistente con factores de riesgo para recurrencia, que estos factores son el aumento significativo del volumen de la aurícula izquierda, edad avanzada, fibrilación auricular de larga duración y disfunción renal, y por último, fibrilación auricular persistente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Fíjese que en todos los casos, primero se considera la preferencia del paciente. O sea, todo esto en este tema hay que tener una muy buena relación con el paciente y explicarle bien objetivamente cuáles son los beneficios de un tratamiento o el otro. En todos los casos se indica fármacos antiarrítmicos, que ya son los que ya se hablaron precedentemente, y si falla el tratamiento antiarrítmico se va a la ablación por radiofrecuencia. Pero también en cada uno de los tipos de presentación clínica se puede ir directamente a la ablación con catéter. En el caso de la paroxística es clase 2A, en el caso de la persistente sin factores de riesgo es clase 2B, en los pacientes que tienen factores de riesgo de recurrencia hay que analizar cada caso individualmente. Y en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, si la insuficiencia cardíaca es muy probablemente por taquimiocardiopatía, la indicación de la ablación es clase 1, o cuando es hay fallo del tratamiento antiarrítmico es clase 2A. Resumiendo las indicaciones de estas guías, primero uno utilizaría drogas antiarrítmicas, si fallan pasarían a la ablación o directamente se puede pasar a la ablación, y en todos los casos hay que hacer control de los factores de riesgo. También quiero mencionar que hay otras técnicas de ablación aparte de la ablación del aislamiento de las venas pulmonares, que son líneas de ablación o tratamiento de ablación de electrogramas fraccionados, tratamiento del sustrato, drivers, rotores, ganglios autonómicos, pero en las guías lo que nos dicen es que el aislamiento eléctrico es clase 1A y las otras técnicas son clase 2B, o sea que no hay un consenso de que sean realmente útiles. Y si uno ve publicaciones que hay, por ejemplo, modificación de sustrato, se ve que no hay diferencia importante. En este caso, ablación de electrogramas fraccionados tampoco hay diferencia importante contra aislamiento de venas pulmonares. Este también habla aislamiento de venas versus electrogramas fraccionados. Este hacer un cajón de un aislamiento de la pared posterior tampoco. O sea que el aislamiento de las venas pulmonares sigue siendo el tratamiento de elección. No quiero dejar de mencionar la crioablación, que es un balón que se infla y se aísla. La técnica es bastante más simple que el tratamiento con la ablación por radiofrecuencia. Hay algunos centros que tienen mucha experiencia y va ganando su espacio este tipo de tratamiento. Demostró que es mejor que las drogas antiarrítmicas, pero no mejor que la ablación por radiofrecuencia.
Y por último, esto ya se mencionó, la importancia y la gran importancia que tiene y que no tenemos que olvidar, que el control y corrección de los factores de riesgo, ya se habló extensamente de cada uno de estos, creo que es fundamental si queremos tener un resultado adecuado en la ablación. Esta es nuestra experiencia, no quiero entrar mucho en detalle para no hacerlo muy largo, pero nosotros empezamos en el año 2013 con la ablación de fibrilación auricular. Tenemos hasta ahora 252 pacientes, la gran mayoría son de fibrilación paroxística, algunos persistentes y persistente larga data, prácticamente un solo paciente, y todos los pacientes fueron refractarios a drogas antiarrítmicas. En este momento estamos haciendo todos los casos primero no lo hacíamos con anestesia general, pero ahora hacemos todos los casos con anestesia general. Hacemos una sola punción transeptal y por ahí pasamos los dos catéteres. En promedio tenemos una duración de 3 horas. El equipo que usamos para navegación es el Insight Velocity. Conseguimos en casi todos los pacientes el aislamiento de las venas pulmonares y en algunos pacientes hemos hecho la ablación del istmo cavo tricuspidio y la vena cava superior. No utilizamos otro tipo de procedimientos. Las complicaciones, por suerte hemos tenido pocas complicaciones graves, la mayoría son complicaciones en el sitio de punción en la vena femoral. A todos los pacientes seguimos durante 3 meses con drogas antiarrítmicas y anticoagulación y luego la anticoagulación la hacemos según el CHAVAC y hemos tenido varias recurrencias, esto es bastante común y muchas veces se necesita hacer hasta 2 o 3 procedimientos. Así que eso es todo, espero haber estado dentro del tiempo. Pero creo que sí porque nadie me dijo nada y nuestro equipo, estamos todos con barbijo así que no se nos ve la cara, pero lo más importante me parece que más allá del equipo de mapeo tridimensional y todo eso, lo más importante es el equipo humano. Acá están mis compañeros de trabajo, Luciana Viola, Milka y Lucas, así que nada más. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Como siempre, muy docente, muy completa la charla. Quiero resaltar esto que acabas de decir. Definitivamente no sirve de nada la tecnología si no hay un equipo humano bien conformado, sólido desde el punto de vista de los conocimientos y desde el punto de vista humanitario hacia el paciente, que me parece clave en estos casos. Voy a dar lugar a los panelistas. En este caso contamos con el doctor Marcelo Ramírez, cardiólogo, electrofisiólogo del Instituto de Cardiología de la Ciudad de Posadas, y el doctor Santiago Manzolillo, también electrofisiólogo del Instituto de Cardiología de Corrientes. Marcelo, Santiago, ¿algún comentario o pregunta que tengan? Bueno, primero felicitarte, Alejandro, muy buena charla, muy claro los conceptos. Mi pregunta va dirigida a saber si ustedes veo en el último slide que pusiste que prácticamente ustedes se confinan a realizar aislamiento de venas pulmonares. La pregunta es si hacen aislamiento de orejuela izquierda de rutina y también en el seguimiento, los pacientes que lo consideran recurrencia, ¿con qué definición de recurrencia se están manejando? ¿Con la de aparición de fibrilación auricular sintomática o asintomática de más de 30 segundos de duración o si seguían con carga rítmica a través de seguimiento por estudio Holter? Bueno, la primera, ¿cuál era? Perdón. Si se están dedicando a hacer, si hacen solamente aislamiento de venas pulmonares, sí, y si hacen de rutina. Sí, sí. No, aislamiento de la orejuela no hacemos. Es creo que de todos los métodos extra aislamiento de venas pulmonares es el más nuevo, el concepto que yo tengo, y los resultados todavía no me parece que no son extrapolables
a que todo el mundo lo vayamos a usar. Y es una metodología bastante compleja para hacerla. Las otras técnicas no las estamos usando. Son técnicas complejas y que se utilizan en pacientes que tienen una enfermedad auricular avanzada. Más que nada en las fibrilaciones auriculares persistentes de larga data que tienen enfermedad importante del músculo auricular. Así que nosotros, por ahora, nuestra experiencia, somos un centro que, no tener, que tenemos nuestro volumen y nuestra experiencia, pero somos muy, muy cuidadosos en avanzar en otras técnicas. Hacer una ablación de sustrato representa hacer un mapeo de toda la pared posterior de la aurícula izquierda y a muchas aplicaciones. Hay algunos que hacen directamente, queman toda la cara posterior de la aurícula izquierda. Son procedimientos muy prolongados. En una época, hacíamos a casi todos los pacientes, le hacíamos la línea de ablación en el istmo cavo tricuspidio, pero ahora lo hacemos solamente en los que tuvieron aleteo. Así que no, prácticamente no lo hacemos. Y con respecto a la recurrencia, lo que vemos primero es la parte clínica, si clínicamente tienen síntomas de fibrilación auricular, y también lo seguimos con Holter. Si el paciente no tiene síntomas, le hacemos un Holter a los 3 meses y después lo vamos siguiendo con Holter. Y en el Holter vemos, por supuesto, viste que el diagnóstico de fibrilación auricular tiene que ser un episodio que tenga más de 30 segundos. Y con respecto a la asintomática, la fibrilación auricular asintomática, hay toda una temática, como yo decía hoy, que aparentemente las que tienen valor clínico realmente son las que tienen 4 o 5 horas de duración. O sea, no toda la fibrilación auricular asintomática tiene un riesgo de complicación o de stroke. Perfecto, muchas gracias, Santiago. ¿Algún comentario? Bueno, primero que nada, gracias porque la charla fue muy buena. Un saludo también al doctor Ventura, que de alguna manera fue la primera persona que me involucró en las arritmias. Así que yo estuve, para los que no saben, en el año 2003 al 2005 en el Instituto Cordis y fue ahí donde me enamoré un poco de las arritmias y por eso mi agradecimiento. Después volví al Instituto de Cardiología de Corrientes y continué con el doctor Posser, que debe estar escuchando, pero al principio fue ahí donde entendí de que bueno, esa especie de locura que tenemos los electrofisiólogos de enamorarnos un montón de rayas que nadie entiende. Bueno, hay un comentario que quiero hacer que es bastante interesante. En la medida que me van pasando los años, yo estoy llegando a los 48, digamos, uno empieza a filosofar un poco más, digamos, y una de las cosas que me parece muy interesante es ese nexo que tiene que haber entre la evidencia, lo que nosotros encontramos en los artículos, lo que encontramos en las guías, y la tarea cotidiana de la de todos los días. Y entonces tratar de trasladar los resultados en el mundo que puede encontrar, qué sé yo, Cook allá en Alemania con la FA, con lo que nosotros podemos hacer, a veces es difícil, digamos. Entonces, un poco yo creo que la idea me pareció interesante que al final de la exposición el doctor Ventura haya mostrado lo que está haciendo con todos los números, me parece lo más importante, porque cuando uno habla de fármacos, tiene una especie de, por lo menos, certeza o, entre comillas, seguridad de que la midazolina que se toma en cualquier otra parte del mundo es la misma que le podemos indicar a nuestro paciente acá y los resultados deberían ser similares, digamos, en cuanto a un procedimiento va a depender del operador, del equipo,
de un montón de cuestiones tecnológicas involucradas inclusive a las realidades sociales y económicas de cada país. Las actualizaciones de todos los equipos son muy costosas y en este último, estos últimos 2 años ya prácticamente, un poco antes de la pandemia y durante la pandemia y hasta ahora, casi todos los centros hemos sufrido un problema severo de problemática en la actualización de los equipos y eso refleja después los resultados. Así que aterrizar lo que dicen en las guías y los trabajos multicéntricos de otros países a nuestra realidad es el desafío, digamos, y no hay otra forma que hacer eso que mostró el doctor Ventura en una de sus últimas diapositivas, donde muestra sus resultados. Y bueno, y ahí va una de mis preguntas, muy cortita, no quiero tampoco terminar el tiempo, yo no vi al final la tasa de recurrencia con un solo procedimiento. ¿Cuánto era más o menos el porcentaje de pacientes que recurren después de la primera ablación? Cerca del 10%. Un 8% creo antes de los 3 meses y un 15% sería más o menos el total. Un 10% antes y un 5% después. Porque son la mayoría, muy buenos. Sí, la mayoría, lo que pasa es que nosotros trabajamos casi todo con FA paroxística. Son casi todos pacientes que tienen aurículas sanas. Es muy, creo que en eso también hay que ver lo que vos comentabas, Santiago, de comparar con los resultados en otras partes del mundo, ¿no? Porque hoy en día, en la mayoría de los centros de alta complejidad y que tienen mucho volumen, están tratando pacientes más graves. Esa es la tendencia. O sea, nosotros seguimos tratando pacientes que tienen aurículas chicas y corazones más sanos. Entonces, realmente creo que los resultados hay que mirarlo desde ese punto de vista. No sé si hay tiempo para una más o cortamos. No, por favor, Santiago. Una pregunta ya muy técnica, que es algo que se ve en todos los laboratorios y es algo muy subjetivo, es algo que tiene que ver mucho con el entrenamiento y las horas de laboratorio que tenga el personal, que es cómo hacen ustedes para diferenciar, por ejemplo, el farfil que se tiene de la orejuela. ¿Ustedes tienen alguna técnica? Nosotros tenemos alguna, pero muchas veces cuando uno pone el lazo en la vena superior izquierda, tiene, a veces también en la vena inferior izquierda, pero en la superior sobre todo, tiene un farfil muy grande de la orejuela que confunde o cuesta, poder diferenciar del verdadero potencial de la vena para poder decidir cuándo dejar de aplicar porque está aislada la vena. Entonces, el farfil siempre fue un desafío. Yo creo que todos conocemos lo que significa el farfil, que es la sensación lejana, el potencial que nosotros estamos viendo, pero que es algo que no está presente exactamente donde está el catéter, sino que, bueno, todos sabemos lo que es el farfil, y el farfil de la orejuela siempre representa un desafío para los que, hacemos este tipo de aislamiento de la vena superior izquierda. No sé si tenían algún secreto, algún tip que nos puedan decir, capaz que mejoramos nuestra técnica. No, la técnica habitual es poner un catéter dentro de la orejuela y estimular y ver qué pasa con ese electrograma. Otra cosa no sé si nosotros estimulamos en el seno, que es algo muy similar, y vamos viendo cómo el potencial primero se fragmenta y después se divide en dos y después queda uno de los dos. Y ese es el momento en el que nosotros decimos, bueno, se aisló la vena. Claro. De todas maneras, es algo muy fino desde el punto de vista del procedimiento y que cada centro, yo fui preguntando en todos lados, yo creo que todos tenemos nuestra forma de hacerlo,
Seguro que encontramos una diversidad muy grande, digamos, de diferenciales en Farfield. Puede que no sea la pregunta estrella, pero siempre me interesa saber cómo hacen los otros, porque la verdad es que también existe una gran variedad, una heterogeneidad en la forma en la que hacemos las ablaciones. Sí, otra, una cosita, si me permitís, Gerardo, con respecto al tema anterior de la recurrencia, hay que tener en cuenta la metodología que uno utiliza para ver la recurrencia, porque hay algunos trabajos que son muy, muy detallistas y te hacen un holter cada mes, tienen otros procedimientos para ver las recurrencias. Y por el otro lado también es el seguimiento, si vos lográs seguir a todos los pacientes, porque hay muchos pacientes que se escapan y no lo ves más. Eso nomás quería terminar. Y antes de pasar, quería decir que acá en este grupo hay tres personas que se enamoraron de la arritmia gracias a mí. Que Lizzy, faltó decir también, Lizzy también se enamoró gracias a mí. Y yo, me encanta eso. Me encanta eso, que se enamoren, haberle transmitido esa pasión. Pero quiero también aprovechar para decir que yo me enamoré de la arritmia sin que nadie me la presente, pero el que me terminó de enamorar de la arritmia es el doctor Posel, que es el que me sigue ahora. Él fue el que me terminó de enamorar. Así que es una cadena de amores y de favores. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué buen enganche. Gabriela, adelante, por favor. Bueno, vamos a dar lugar a la última charla, que está a cargo del doctor Posel. Él es médico electrofisiólogo, cardiólogo, es el actual jefe del Servicio de Electrofisiología y Arritmia del Instituto de Cardiología de Corrientes, además es expresidente de FAC. Bueno, además es mi jefe. Y él nos va a dar una charla acerca de anticoagulación oral en fibrilación auricular no valvular y, bueno, acerca de la selección de fármacos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gerardo. ¿Se escucha, no es cierto, bien? Antes, se escucha perfecto. Bien. Un placer estar acá. Gracias al Comité de Arritmia de la FAC. Gracias, querida FAC, esta FAC inquieta que nos está haciendo todo tipo de propuesta todo el tiempo en este tiempo de pandemia y de un gran nivel. Así que un placer estar compartiendo con todos ustedes. El tema que voy a hablar es la anticoagulación, y justamente hablando de fibrilación auricular, es difícil no mostrar este diapositivo del Framingham, que muestra claramente lo que significa tener o no tener fibrilación auricular. Y además produce serias discapacidades a lo largo del tiempo, que también muchas de ellas son permanentes. O sea, prácticamente a veces es preferible una muerte súbita que quedarse con un problema de una ACV grave con discapacidad permanente, ¿no es cierto? O sea, estos pacientes están en un riesgo permanente justamente por el riesgo de ACV. Y como se dijo acá, nunca tenemos que mirarle como una arritmia sola, como un electro que tiene fibrilación auricular, sino que tenemos que mirarle con un contexto donde están otras enfermedades como la diabetes, la falla renal, la obesidad, la hipertensión, bueno, todo lo que ustedes conocen y lo que un poco se dijo también en esta tarde y resume el diapositivo. También es importante saber que para hablar muchas veces en los holter, etcétera, a episodios de cortos, autolimitados, le llamamos fibrilación auricular. Eso implica si empezamos o no empezamos anticoagulación. Claramente tiene que tener los 30, mayor de 30 segundos, igual a 30 segundos, en un electro que tiene estas claras características de fibrilación auricular, y también mejoramos la dinámica de los diagnósticos con los dispositivos. Por ejemplo, este es un simple marcapaso bicameral de nuestro servicio, que los técnicos
nos llaman a nosotros o nos avisan de que este paciente que vino a control, que ni se enteró que tenía fibrilación auricular, está con esta arritmia y claramente este paciente está con un riesgo enorme de hacer una ACV si él no tenía previamente este diagnóstico y si el paciente no estaba anticoagulado. Reconocemos como paroxística cuando es hasta 7 días, con o sin maniobras, ya sea espontánea o con alguna intervención, persistente más de 7 días, más allá de los 7 días, larga data 12 meses y decimos permanente, cuando bueno, ya tomamos la decisión incluso con el paciente de que no vamos a buscar el ritmo sinusal por los años de la arritmia o porque ya tiene cardioversiones previas no exitosas, por lo dilatado de la aurícula o porque el paciente tampoco quiere, etc. Bueno, en imágenes tenemos varias formas de ver el tema que me toca a mí, que es la detección de trombos en la aurícula izquierda, desde el eco, la resonancia, el tomógrafo, etcétera, puede claramente buscar la presencia de trombos. Sabemos que en el pasado sirvió y muy bien la warfarina, de hecho hoy sigue siendo una opción perfecta la warfarina, no nos vamos a olvidar tan rápidamente de esta droga que está al alcance de muchos bolsillos, digamos, ¿no? Hay, por supuesto, voy a hablar de otras drogas que son superiores, pero mientras tanto, el que no pueda, por alguna razón, conseguir esa droga, se puede mover con la warfarina, pero con esta limitación que tiene la warfarina, que si el RIN está por debajo de 2, el paciente tiene un riesgo de ACV, de tener un coágulo en el cerebro, y si pasamos de 3, entonces vienen los hematomas y vienen los sangrados. Así que por eso la llegada de los nuevos anticoagulantes, como están en el diapositivo, claramente implicó un desarrollo. Estos son los 4 estudios que tenemos en la actualidad. El ROCKET es un estudio que tomó e incluyó pacientes más enfermos. Pueden ver el chat medio del ROCKET es 3.4. El que más se parece es el ENGAGE con 2.8, pero el Aristóteles y el RELAY tienen un chat de 12. La diferencia tal vez esté en acá cuando tomamos población diabetes, es 40% en el ROCKET, cuando tomamos ACV previo es 52%, no está en el diapositivo, pero la presencia de insuficiencia cardíaca en el ROCKET es más allá del 60%, entonces esto también hace que sea un estudio que tenga paciente mucho más enfermo. Esta es una mirada de los estudios, claramente, con el punto más dramático que aparece en un paciente que tiene una fibrilación auricular, que es el que tenga un ACV previo. No hay nada más grave en ese paciente, y en el ROCKE eso pasa en el 52%, mientras que en los otros estudios está muy por debajo. Y esto vale la pena mirar, porque cuando a veces queremos comparar las drogas, no nos debemos olvidar que cuando miramos 2 grupos de control, como es el grupo warfarina para el ROCKE con el grupo warfarina para el Aristóteles, estos grupos warfarina de control deberían ser iguales, digamos, ¿no? Y no son iguales. El tener un CHAD mayor de 3 tiene esta mortalidad, esta tasa de eventos. Y tener un CHAD de 2 tiene esta. Es tan claro ver que los pacientes de mayor riesgo tienen mayor mortalidad. Un poco para no estar viendo un estudio versus otro estudio, este meta-análisis compara desde el año 2014, publicado en el Lancet, los 4 estudios, y puede mostrar el RELAY con el dabigatran, que con 150, esta droga no solo no es inferior a warfarina, sino que es superior. Lo mismo pasa con el Aristóteles, con apixaban, es no inferior a warfarina, pero también es superior. El ROCKET mostró no inferioridad, pero le faltó para ser superioridad este punto
que fue un error en el diseño del estudio, porque fíjense que por esta pequeña diferencia de paciente, cuando el estudio se terminó y pasaron a warfarina, cuando analizamos los pacientes que efectivamente estaban tomando rivaroxaban, el estudio también da superioridad. O sea, claramente las drogas son muy superiores a warfarina, todas ellas las que más utilizamos, y en estos dos puntos son muy importantes observar, en la hemorragia, en el stroke hemorrágico, en el ACV hemorrágico y en mortalidad. Son dos puntos muy fuertes que claramente estas nuevas drogas han demostrado. Cuando analizamos sangrado, bueno, la que tiene mejor perfil es el apixaban. Las otras claramente no sangran más que warfarina. Fíjense que este es un estudio que hace una observación muy interesante, está publicado este año. La incidencia de eventos en pacientes que reciben anticoagulantes orales directos es 1.2 a 1.3% anuales, mientras que en warfarina se va a 1.5 hasta 2.2, 2 a 2.2. Claramente hay una diferencia en la tasa de eventos cuando comparamos la warfarina con las otras drogas. El Hasble es, así como miramos el chat y el chat vasco, que estaba atrás, abajo del el Chava, que todos ustedes conocen, también miramos el Hasble y vemos que a partir de 3 el riesgo de sangrado aumente. No usamos esta herramienta como para decir que este paciente no puede recibir un anticoagulante, sino que claramente ver la dosis que le vamos a dar del anticoagulante y con los controles sobre la función renal y sobre otros hepáticos, etcétera, sobre otros controles, estar más mirado. O sea, acá es importante que tenga la mirada el hematólogo, que tenga la mirada de toda la gente que sabe de este tema, porque es un paciente que tiene mayor riesgo de sangrar. En las americanas, en el 2019, aparecían dos o tres cosas importantes que después se van desarrollando. Los nuevos anticoagulantes se recomiendan sobre warfarina. A partir de acá se empieza a ver la superioridad de estas drogas sobre warfarina, excepto en pacientes que tienen estenosis mitral severa o una válvula mecánica. Sacando estos dos grupos, prácticamente todos pueden recibir, algunos con más cuidado, otros con menos cuidado. No es momento que me dedique a ver qué pacientes de este grupo, pero en principio estas son las indicaciones para la fibrilación auricular no vinculado con enfermedad no valvular, digamos, ¿no? Bueno, aparecen agentes para la reversión, tanto para dabigatran como para rivaroxaban. Y llama mucho la atención la baja 2B que le ponen al cierre de la orejuela, que siendo una herramienta extraordinaria, digamos, y teniendo varios estudios ongoing y muchos que ya están, en la mayoría, incluso en nuestro centro, los pacientes que no pueden recibir anticoagulación llegan claramente a esta posibilidad. Pero en las guías, en el 2009, y vamos a ver ahora, perdón, en el 2009 y en las que sigue, vamos a ver que sigue siendo una indicación de tipo 2B. Esta es la indicación del 2020 de la guía europea, la que le mostré, era la última de americana. Bueno, en este caso también dice paciente con fibrilación auricular y que tengan válvula mecánica o estenosis mitral, van a warfarina. Los no valvular, si tiene un CHAD VAS de 0, acá 1 para mujeres solamente por el sexo, o sea, un CHAD VAS de 0 no requiere tratamiento, porque siempre la administración de un anticoagulante, etcétera, implica un pequeño mínimo, pero riesgo de sangrado o de algún problema, y si el paciente tiene un CHAD VAS 0, no debe recibir ni aspirina, digamos, ¿no? En el siguiente paso vemos si tiene un CHAD mayor de 1 en el hombre o 2 en la mujer,
O sea, a partir y comparamos con el Hasble si es mayor de 3 y si tiene factores modificables, lo corregimos, etcétera. Pero es interesante porque en la guía del 2019, acá anterior de la europea, estaba esta indicación para un ChatBAS 1 era clase 2B y ahora es 2A. Y para todo paciente con más igual a 2 o más de 2 en el hombre o más de 2 o 3 en la mujer, perdón, más de 3, o sea, eliminando el sexo solamente, dos factores presentes, es una clase 2, 1A para recibir anticoagulación. Nosotros estamos absolutamente a favor de que el paciente con un factor de riesgo no vinculado al sexo debe ser tratado como una indicación clase 1A, debe recibir anticoagulantes, de hecho nosotros lo hacemos porque el riesgo de ACV no es cero. Hay otros factores del CHAD que no están considerados en el CHAD, la forma de la orejuela izquierda, la antigüedad de la fibrilación auricular, la dilatación de la aurícula izquierda. No sé, hay muchos factores que no están considerados en el CHAD y que sin embargo son importantes. El riesgo de ACV no estático, el ACV relacionado, como dije al principio, relacionado a AFEA, es catastrófico y puede ser efectivamente prevenido usando un anticoagulante, que también disminuye la mortalidad. O sea que claramente esos pacientes tienen que recibir anticoagulación. Le adelantaba que en el 2020 también las guías europeas lo siguen dejando al cierre de la orejuela por catéter y quirúrgico como una clase 2A. Esto va a ir cambiando con el tiempo. Yo le recomiendo como una excelente opción terapéutica para pacientes que no pueden recibir anticoagulante. Porque si el paciente sangró porque tiene un problema digestivo, se soluciona y sigue. Con las nuevas drogas, muchas veces indicamos menos el cierre de la orejuela, pero hay pacientes que tienen problemas serios de sangrado, no pueden recibir, entonces esta es una opción extraordinaria que debe estar, que se debe pensar. La nueva guía también nos dicen de que cuando vamos a indicar anticoagulación, tenemos que pensar en las nuevas drogas, por el avance que estas significan y por lo que yo les decía, básicamente, la importante disminución del sangrado cerebral en el ACV isquémico. Apixaban 5 miligramos dos veces al día. ¿Cuándo usamos 2,5 dos veces al día? Cuando se dan dos de tres criterios, o un peso menor de 60, una edad mayor o igual a 80, o una creatinina mayor de 1,5, o por un único criterio, un clearen entre 15 y 29. Estas son las indicaciones para 2,5. Para rivaroxaban es un clearen entre 49 y 50, la dosis de 15, y para dabigratán, bueno, no está preespecificado, pero básicamente en el estudio, cuando el paciente tenía un clearen bajo, se utilizaba la dosis de 110, y en los Estados Unidos, incluso solamente en los Estados Unidos, está autorizada una dosis de 75, que no se usa en Europa y en otra parte del mundo para el Pradax, ¿no? Hoy se comentó los factores asociados a la fibrilación auricular que incrementan el riesgo y la mortalidad. La enfermedad renal es uno de ellos. Acá pueden ver el riesgo que tiene tanto para eventos en los pacientes para stroke como para sangrado. La presencia de fallo renal, paciente con o sin fallo renal. Claramente los pacientes que tienen fallo renal tienen una tasa mayor de evento. Y en los nuevos estudios había una proporción importante en el ROCKET 20%, 21% de pacientes con fallo renal, 16, 17% en el Aristótele, 20% en el ENGEI y 19% en el RELAI. O sea, había una proporción de pacientes con daño renal que estaban representados en los estudios. Esto es lo que habíamos comentado hoy, el ROCKET que muestra la gran proporción de con un CHAD mucho más alto que el resto de los pacientes. Este es el desarrollo de cuando comparamos los nuevos anticoagulantes con warfarina
Acá está para Pixaban, para David Gatran y para Riva Roxaban. Fíjense el perfil extraordinario que tienen esta nueva droga para disminuir el riesgo que implica la presencia de fallo renal. Cómo tienen mejor perfil de comportamiento y disminuyen, que evitan la progresión del daño renal, la caída concomitante del filtrado, etcétera, duplicación de creatinina, lesión aguda, lo que un poco dice el diapositivo. La nueva guía del ERA 2021 de este año nos muestra también una herramienta extraordinaria de cómo manejar las dosis de acuerdo al clearing, ¿eh? Fíjense que para Dabigatran, por debajo de 50 a 110, lo mismo para arriba Rivaroxaban, por debajo de 50 de clearance es 15 la dosis, para Edoxaban 30 y para Pixaban 2,5. Y en este rango bajo, por debajo de 30, en un clearance entre 15 y 30, bueno, Dabigatran está contraindicado acá porque ustedes saben que Dabigatran se elimina un porcentaje importante por el riñón. El que menos se elimina por el riñón es el apixaban, el que tiene mejor perfil, pero estas drogas como el rivaroxaban se puede usar a 15 también, ¿eh? La otra enfermedad grave asociada que aparece es la diabetes. El ROCKET es el estudio que mayor número de diabetes tiene. 40% del estudio ROCKET tenía una población de diabéticos y como pueden ver, siempre le fue mejor cuando comparamos con warfarina al rivaroxaban. Y acá cuando comparamos todas las drogas antiarrítmicas, acá tenemos el Aristóteles, el Relay y el ROCKET, y cómo pueden en conjunto, como todos, le va mejor para los nuevos anticoagulantes. O sea, claramente en pacientes diabéticos, también cuando hablamos de uno de los puntos más importantes, el sangrado intracraneal, vemos que está a favor de los nuevos anticoagulantes. En diabetes también en el ROCKET ha demostrado el rivaroxaban en varios estudios, la disminución de ceguera, amputación o muerte, ¿eh? Cuando se compara con warfarina, estos datos son muy fuertes, y lo mismo para la lesión, la aparición de una lesión renal aguda y una lesión en un estadio más avanzado o necesidad de hemodiálisis. Claramente el rivaroxaban fue mejor que warfarina, y en este estudio que se publicó este año, que es un estudio importante, un registro, no es un estudio prospectivo, pero es un registro muy grande que compara 32.000 pacientes con rivaroxaban contra 31% de ellos estaban con dosis de 15, con más de 80.000 pacientes que tomaban warfarina, y se pueden ver una disminución de riesgo embólico o muerte significativa, digamos, muy clara, con rivaroxaban. También en pacientes añosos, fíjense que el ROCKET es un estudio que también incluyó muchos pacientes añosos, tal vez el estudio que más pacientes mayor incluyó, y acá tienen el perfil en general de todas las drogas, le va mejor incluso está en el rivaroxaban en pacientes mayores, iguales o mayores de 75 años. En los pacientes renales muy, muy avanzados con diálisis, hubo un estudio renal EF que se debió interrumpir por falta de fondo. Fue un estudio chico muy cuestionado, pero mostró una superioridad, digamos, de la apixaban. Ellos dicen que probablemente en el futuro una dosis menor de apixaban de 2,5, porque este estudio se hizo con 5, tenga todavía mejor resultado. O sea, hay algunos estudios que están ongoing para anticoagulación y con apixaban y las nuevas drogas. En principio nosotros recomendamos en este grupo que está en diálisis warfarina, por ahora, o acenocumarol, que es el que tenemos en el país. Bueno, los minutos que me quedan para la cardioversión, si el paciente está tomando más de 13 semanas de una nueva droga, se puede hacer. Y en honor al tiempo voy a resumir. Básicamente,
esta idea de que los pacientes que tienen 3 semanas sin haber interrumpido ninguna dosis con un nuevo anticoagulante, vamos a hacer Pradaxa, Xarelto, se pueden cardiovertir, hay que mirarlo con pinza porque ahora este año apareció un estudio que muestra la tasa de eventos de trombos en pacientes que van a ir a ablación o a cardioversión. Fíjense que es muy interesante en la forma no en las formas no paroxística de fibrilación auricular, es igual la prevalencia entre warfarina y un nuevo anticoagulante, y esto es muy importante porque es mayor en CHAD, mayor de 3 en CHAD base. Fíjense, cuando él tiene mayor de 3 el CHAD base, el riesgo es mucho mayor que cuando tiene por debajo de 3. Entonces, quiere decir que esto nos muestra que si el paciente tiene un CHAD de 3, un CHAD va de 3, no importa que tenga completa las 3 semanas, ese paciente para ir a la cardioversión tiene que ir a un trans esofágico. En el ACV isquémico, me queda un minuto para decir, si no me cortan, el paciente si tiene el accidente, el TIA, el evento sin una lesión isquémica y sin empeoramiento clínico, puede parar solo un día, o sea, inmediatamente puede seguir tomando el anticoagulante, pero cuando hay una lesión cerebral, si todavía no hay daño clínico, se puede posponer uno o dos días para ver el desarrollo, porque ¿a qué le tememos? A la transformación hemorrágica, y cuando sí hay déficit neurológico y hay un cierto mantenimiento clínico, no una mejoría o que no desmejoras severamente, se debe, pero si hay déficit neurológico, debe esperarse más de 3 días, generalmente 5 o 6 días, porque fíjense en el paso que sigue, persiste el déficit, vamos más allá de la semana hasta 8 días, miramos por tomografía y resonancia, evitar la transformación hemorrágica. Cuando esto ocurre, ya tenemos que irnos a 28 días, digamos, ¿no? Cuando tenemos la transformación hemorrágica. Pero si no, estamos acá en las 2 semanas, al final de los 14 días, para reiniciar, para reinstaurar el ritmo. Bueno, esto es en la ablación, ¿no? Me parece que se habló mucho de ablación. Esto no voy a hablar. En principio, decimos que lo lógico es no interrumpir la anticoagulación para hacerse la ablación. Con esto les resumo, nosotros no interrumpimos el anticoagulante, así que los pacientes se pueden hacer el anticoagulante sin estar a ablación. Y esto sí, un dato que les quiero contar, después de la ablación, ¿cuánto más allá mantenemos la anticoagulación? Y esto claramente, como lo dijo también Ventura, tiene que ver del CHAD va del paciente, pero lo cierto es que si el paciente más o menos, nosotros estamos conformes con el resultado, por ejemplo, es un caso nuestro, las venas están desconectadas claramente y vemos que el procedimiento fue limpio y en los holters siguientes el paciente no lo tiene. Y el paciente aprendió a tomarse el pulso, a saber manejarse con el teléfono, a tener herramientas en el teléfono para la detección de fibrilación auricular, se hace frecuente electros, etcétera. A ese paciente me animo a sacarle el anticoagulante por los resultados de la ablación. Él tiene que tener un Xarelto, por ejemplo, o un o cualquier otra de los nuevos en el bolsillo. Si es que ante la menor duda tome, pero a muchos de estos pacientes les saco. No le ofrezco la ablación con la promesa de que no va a tomar más anticoagulante, pero cuando hay un buen resultado y veo que es un paciente metódico, me animo a sacarle. Bueno, esto ya no voy a hablar, sí porque era el punto de que me pedía el estudio. En el paciente que tiene alto riesgo de sangrado, puede ser Dabigatran 110, preferentemente a Apixaban, el que menos sangró en los estudios. Lo mismo que lo que tienen sangrado digestivo, a Apixaban. Lo que tienen alto riesgo de stroke, vimos la superioridad del Dabigatran 150, pero también vimos el Rocket con la población más severa,
O sea que en este caso consideraría estas dos opciones, que es la de mayor riesgo. En paciente con stroke previo vimos 52% está presente en el Rocket, en los otros estudios es 20%, o sea que en el ACV previo pienso en rivaroxaban. En la cardiopatía isquémica, los resultados del COMPAS y varios estudios actuales muestran el excelente desarrollo y comportamiento que tiene el rivaroxaban en la cardiopatía isquémica, o sea, pienso también en ese grupo, en el rivaroxaban. En el fallo renal, el apixaban es la opción primera porque es la que menos se elimina por el riñón y vimos el buen resultado que también tiene rivaroxaban en los pacientes que no tienen un daño renal tan severo, ¿no? Y por último es rivaroxaban cuando hablamos de la preferencia o no de una toma diaria. Por el tiempo paro acá, muchas gracias y me quedo atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor, por su charla siempre tan clara y por darnos algunos tips como para ver cuál es el fármaco ideal teniendo en cuenta la característica de nuestros pacientes. Vamos a dar lugar a los panelistas. Lo veo a Maximiliano Fleita, que es cardiólogo, electrofisiólogo, está en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Si tiene alguna pregunta para hacer al doctor. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, Maxi, se te escucha perfecto. Hola, no, excelente, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Pose, un gusto, como siempre, escucharlo. Un honor, como siempre, formó a mucha gente acá. Y como siempre, la verdad, con un placer. Bueno, espectacular la charla, como siempre, doctor. Y me encantaría comentar un poquitito nomás de lo nuevo que está saliendo ahora. Vi que, si bien esto no tiene conflicto de intereses, ahora salieron hace muy poquito dos estudios nuevos en vida real, sobre todo con el apixaban, que era el Aristofan, y no sé si escucharon nombrar al Naxo, que son estudios grandes, muy grandes de vida real, que casi incluyeron 400.000 personas, y en los cuales se vio la clara diferencia que ya se veían mostrando los estudios controlados y randomizados, como fueron los anteriores ya nombrados por el doctor, en los cuales se vio que claramente los nuevos anticoagulantes, ya no son tan nuevos, pero los nuevos anticoagulantes, son claramente superiores a lo que es la warfarina y ni hablar a nuestro antiguo y querido acenocumarol. A pesar de eso, lo bueno de tener estos nuevos anticoagulantes, la apixaban era la única marca que conocemos todos y que la vamos a nombrar, parece marcar una pequeña diferencia, en realidad bastante importante, con los otros dos respecto al riesgo de sangrado y también en prevenir todos los eventos que ya se mostraron en los estudios anteriores. Quería saber si alguien tiene experiencia en esto, en el uso de la apixaban comparado con los otros dos, con el edigatran, con el rivaroxaban. Bueno, ahí una dice en lo que va a ser, hablando un poquito del tema, en lo que va a ser nuevo, esto nuevo que va a ser lo que vamos a empezar a ver ahora, que lo nombraron en las clases anteriores, que es la fibrilación auricular en el COVID y el post-COVID, que vamos a empezar a usar, porque vieron que varios pacientes quedan fibrilados, hacen fibrilación auricular y es la arritmia más frecuente que estamos viendo actualmente, ¿no? Bueno, sí, yo en principio creo que las drogas han demostrado, el valor de las drogas surge de los estudios multicéntricos controlados, ¿no? Cuando salimos de los estudios multicéntricos y entramos en los registros, siempre tienen un sesgo, porque como yo decía, por ejemplo, ahí yo no mostré un registro del rivaroxaban que se hizo en Alemania y en toda Europa, también muestra un perfil del rivaroxaban similar a la pixaban en términos de sangrado y con una eficacia muy, muy importante. Pero son registros, pero en general... yo te confieso, en los estudios, el apixaban fue una droga que tuvo un comportamiento excelente. La única objeción que yo tengo con el apixaban o cuidado, yo te diría, si a vos te gusta esa droga, me parece perfecta, es la que menos sangró, es la que menos problema tiene con el riñón, porque se elimina menos por el riñón, pero... La población de la apixaban es una población bastante sana, como yo, cuando comparamos la curva
de warfarina del Roque con la del Aristóteles, claramente estamos hablando de dos cosas distintas, digamos, no se pueden comparar. Y si en el paciente en particular tuyo tiene un CHAD-VASc muy alto y tiene un ACV previo, y bueno, me parece que ahí te estás equivocando por estos registros grandes, me parece que ahí es el perfil de la droga que se mostró en ese escenario. Pero sí, estoy de acuerdo de que el apixaban es una excelente droga, tiene mucho respaldo ahora de los registros muy grandes, como todas ellas, también hay registros para el dabigatran y también hay para el rivaroxaban. Estoy de acuerdo, pero no en el sentido de que todo el mundo tiene que recibir este apixaban, porque no estamos saliendo del diseño del estudio y del escenario donde estas drogas fueron testeadas, ¿eh? Entonces, te acepto en el paciente con Hasblé, con riesgo de sangrado, y te acepto en el paciente que tiene un bajo riesgo y después ya no le encuentro sentido, digamos. Sí, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Una pregunta más. Sí. Una cosa muy importante que, en contra de lo que es apixaban, como habrán visto, se liberó mucho lo que es la licencia del dabigatran y por lo tanto salieron otras, y rivaroxaban y salieron otras marcas a las conocidas. Y eso hizo que la apixaban, por ejemplo, sea hoy en día el anticoagulante mucho más caro, pero muchísimo más caro, y que también hay que tenerlo en cuenta. Yo trabajo también en la parte de salud pública y también hay que tener en cuenta eso. Hay prácticamente 3.000 pesos de diferencia entre la caja de uno y otro. Esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta y llevarlo a nuestro país, a donde estamos trabajando. ¿Gabriela? Sí. Bueno, el otro panelista, no sé si siguen en procedimientos, Soriano, si está presente, creo que no. Y bueno, a ver. No lo veo conectado. Yo le quería hacer una pregunta al doctor, en realidad, de un grupo de pacientes que están en el límite, digamos, de lo que es fibrilación auricular no valvular, y en realidad es el grupo de pacientes que va creciendo con el tiempo y cada vez lo vemos más frecuentemente, que son aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y han sido sometidos a un reemplazo valvular, a un TAVI, digamos, transcatéter. Es un grupo que todavía está en estudio, que hay estudios dispares, digamos, resultados ahí, por ahí no concluyentes, y si cree que hay alguna población de ese grupo de pacientes que puede recibir los nuevos anticoagulantes. Sí, está claro de que mucha información mejoró en los últimos tiempos de lo que entendíamos como fibrilación auricular no valvular. Creíamos que estaba contraindicado un nuevo anticoagulante en cualquier alteración valvular, y hoy en día claramente nos quedamos con la válvula protésica mecánica y nos quedamos con la estenosis mitral severa y eventualmente moderada, o vamos a ser más generosos, severa y moderada, y fuera de eso prácticamente no existe contraindicación. Claro, existen indicaciones que están más liberadas porque tienen más respaldo de los estudios. Por ejemplo, la insuficiencia mitral en todo su estadio, las valvuloplastia mitrales y aórtica incluso, en este caso se espera 3 meses, pero se puede volver a un nuevo anticoagulante, la miocardiopatía hipertrófica, las degeneraciones valvulares por la edad, tanto en insuficiencia mitral como esclerosis aórtica y diversos grados de estenosis aórtica. Con el TAVI, que era puntualmente tu pregunta, sí, hay evidencia y los pacientes se benefician más con un nuevo anticoagulante que con warfarina. Así que el campo se va abriendo. Hay otros estudios ongoing ahora para pacientes con procedimiento, pero por eso es... Yo diría, por la hora, diría que es contraindicación absoluta la prótesis valvular aórtica y mecánica y la estenosis mitral severa
y moderada. Y fuera de eso, todo es posible, algunos con más cuidado y otros con menos cuidado. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva también, por ejemplo, es una indicación que andan muy bien, mejor con los nuevos anticoagulantes que con la warfarina. Bueno, muchísimas gracias, doctor Poser. No sé si alguien, algún asistente, tiene alguna pregunta para hacer, alguien más. Yo quería hacer un comentario. No, que acá estamos, hay dos estudios ongoing sobre coagulación, acá anticoagulación. Uno va a responder la pregunta del paciente post-ablación sin FA, que está reclutando pacientes post-ablación de FA con al menos chats más de uno. Y a todos los pacientes les implantamos un loop recorder para ver si tienen fibrilación auricular y los randomizamos a anticoagulación con DOAC versus aspirina. Entonces, ese estudio ya tiene, se llama Ocean, es canadiense, y calculo que en el año que viene terminaremos de reclutar y tendremos una respuesta a la pregunta de qué hacer con los pacientes post-ablación, que creo que todos estamos haciendo, y coincido con lo que mencionó el doctor Poser, de si el paciente no tiene fibrilación auricular del todo, la ablación fue bien, el CHAT no es tan alto, no tiene antecedentes de stroke o diabetes, es razonable suspender la anticoagulación. Y la pregunta, y después estamos haciendo otro estudio que se llama ACERT, que es para pacientes con dispositivos, desfibriladores o marcapasos que presentan FA sintomática. Y esa era la pregunta de parte mía para el doctor Poser. ¿Cuál es su opinión en esta población, en pacientes que se presentan a la clínica de marcapasos y tienen FA sintomática menos de 24 horas? Es una pregunta medio injusta porque no sabemos la respuesta, no hay evidencia y por eso estamos haciendo investigación, pero quería saber en su experiencia cómo maneja este tipo de pacientes, porque sabemos que el beneficio de pacientes sintomáticos está, el beneficio en pacientes con por lo menos 24 horas de fibrilación auricular está, pero hay una zona gris en pacientes que tienen FA entre 6 minutos y 24 horas que no sabemos cómo manejarlos. Quería saber su opinión. Muchas gracias. Excelente. Me parece excelente. Gracias, Andrés, por el comentario. Y es totalmente de acuerdo. Sí, nosotros, mirá, es una suerte que tenemos ahora en una clínica como la nuestra, que tenemos un número muy alto de dispositivos, marcapasos, desfibriladores, y tenemos buenos técnicos muy entrenados que son capaces de, porque no puede estar siempre el médico en el control de estos dispositivos, y tener una primera línea muy confiable le hace muy bien al servicio y a la salud de los pacientes. En general, estos pacientes que tienen dispositivo son pacientes que tienen cardiopatía. O sea, es muy raro, ¿no?, que vamos a estar hablando de un paciente joven con un bloqueo AV, una cosa sin nada, otra cosa, ¿no? Así que casi siempre son pacientes añosos que tienen otra patología. No tenemos duda en comenzarle la anticoagulación. Cuando vemos, además, casi siempre tenemos muchas horas. Por ejemplo, tenemos cambio de modo, no sé, 150, 300 episodios de cambio de modo con duraciones de horas y días. Entonces, y también lo llamamos aparte porque le iniciamos la anticoagulación. Si no tiene, le ponemos amiodarona, y si esto pasa bajo amiodarona, le ofrecemos la ablación. Más o menos esa es una cosa resumida que yo supongo que lo hacen ustedes también, porque casi siempre estamos hablando de este tipo de pacientes severamente enfermos, digamos, y no lo mencionó Alejandro, pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca es donde menos cuestionada está la ablación, así que ahí es donde mejor el resultado tiene sobre mortalidad, y por lo tanto, en ese grupo de pacientes uno no tiene que diferir la indicación de la ablación, aunque los pacientes no sean muy sintomáticos. Yo veo muchos pacientes que tienen
mucha carga de cambio de modos y el paciente no se enteró, digamos, ¿no? Creo que no le baja el riesgo el no tener síntoma. Sí, se expresa tal vez en el síntoma en que perdió su clase funcional, progresó la insuficiencia cardíaca, aumentó la retención de líquido. En eso, casi siempre este tipo de paciente es donde se manifiesta y entonces creemos que ahí uno tiene que ser más agresivo, ¿no? Tiene que ser más agresivo. En el paciente CHAD bajo, yo te acepto la duda y en algunos, porque también hay que ser honesto, administrar un anticoagulante no es gratis, digamos, ni para la parte económica, ni en cuanto a riesgo de sangrado. Así que siempre uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Pero espero, Andrés, que coincida. Y si no, me gustaría saber tu comentario, Andrés, que vos estás en un hermoso centro. Sí, acá este es un centro de altísimo volumen y está muy abocado a research. Entonces, tenemos la suerte de lo que no sabemos, hay un estudio. Entonces, es fácil, porque lo que no tenemos evidencia o lo que no sabemos bien qué hacer, lo randomizamos a algún estudio o lo metemos a algún estudio. Entonces, por eso preguntaba qué hacían o cuál era su opinión, porque yo me refería más que nada a los pacientes completamente asintomáticos y que tienen menos de 24 horas. La respuesta no la sabemos, qué hacer con esos pacientes. Y me imagino que debe ser incluso más difícil decidir cuando es warfarina el anticoagulante. Porque empezar rivaroxaban 20 miligramos en alguien que tiene Hasbled bajo me hace sentir menos culpable que tal vez empezar warfarina en alguien que no sea el beneficio. Sí, pero bueno, básicamente lo que hacemos es, si tiene más de 24 horas y el chat lo indica, empezamos anticoagulante con DOAC. Si los eventos son menos de 6 minutos, no hacemos nada y lo seguimos. Si es entre 6 minutos y 24 horas y tenemos registro de anticoagulación y el paciente está asintomático, si el chat es más de 2, le proponemos participar en este estudio. Si no, no hacemos nada. Eso es por lo menos lo que hacemos en la práctica. Y después para los pacientes post-ablación, hacemos lo mismo que mencionó el doctor Ventura, nos manejamos con el chat, e incluso dependiendo de la carga de FA que tenga, independientemente de la carga de FA que tenga el paciente post-ablación. Muchísimas gracias, doctor Poser, doctor Klein, por sus comentarios. Para dar un final a este simposio internacional, quiero presentarles a la doctora Mariana Valentino. La doctora es cardióloga, electrofisióloga de la ciudad de Rosario, es nuestra actual presidente del Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiologías, una profesional que ha sido una gran impulsora de la electrofisiología en Argentina y que para nosotros es un orgullo que nos esté guiando en este comité. Mariana, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Bueno, le agradezco mucho, muchísimas gracias. Agradezco a la sociedad, a la Federación Argentina de Cardiología, que nos dio este espacio para aprender, para recorrer una patología tan importante como es la fibrilación auricular, que siempre seguimos aprendiendo, aparte de todo, de la cantidad de publicaciones, y esto nos ordenó un poco con respecto a qué hacer desde el punto de vista de esta arritmia. Yo agradezco infinitamente al doctor Klein, que está en Canadá y que desde allá nos deleitó con su disertación. Y bueno, obviamente al doctor Domingo Poser, Alejandro Ventura y Ariel Cisco por habernos acompañado. Espero que esto haya sido para todos los participantes, haya abierto muchísimas puertas para poder saber cómo
enfrentar esta arritmia que realmente nos da muchos dolores de cabeza. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Agradezco a Gabriela y a Gerardo Moreno, Gabriela Reyes y a Gerardo Moreno, que lo han coordinado excelentemente. Y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo tomarme los últimos minutos nuevamente para agradecerlas a ustedes, al Comité de Arritmia de Electrofisiología de la FAC, por confiar en nosotros. Un placer trabajar con el doctor Gerardo Moreno, que fue una pieza fundamental, ideólogo de este, impulsor de este simposio. Siempre es un placer trabajar con él y cada uno de los disertantes y participantes, y también a los que nos están acompañando como asistentes en esta tarde. Así que agradecerlos a todos por el esfuerzo que están haciendo cada uno desde su lugar. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, hasta adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.